A tutti cari amici ed amiche, benvenuti a questa nuova lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana, la lingua di Dante, la lingua della cultura, della ricchezza culturale. Spero che oggi stiate vivendo una giornata serena, piena d'amore, in compagnia delle persone che amate davvero. Oggi vorrò parlarvi di tematiche realmente molto interessanti. Parleremo di filosofia, di scolastica, parleremo anche di metafisica, parleremo di amore per il pensiero ed amore per la filosofia. E mentre ovviamente aspetto che voi vi colleghiate a questa diretta, voglio inviarvi un grande abbraccio, voglio inviarvi molta energia positiva, molto amore in questi momenti, diciamo, un po' strani che stiamo affrontando a livello mondiale. Io voglio realmente darvi un po' di entusiasmo, allegria e anche la gioia e la pace nel cuore perché in questa maniera passeremo un momento divertente, sereno, ma anche pieno e ricco di informazioni utili per imparare a pensare, per imparare anche la lingua italiana. Prima di iniziare a salutarvi, ovviamente condividete questa diretta nei vostri social, potete farlo su Facebook, nei gruppi in WhatsApp, Telegram, Facebook o anche, mi raccomando, ricordatevi di condividerlo con tutti i vostri parenti e amici che vogliono imparare la meravigliosa lingua italiana. In questa maniera potete consentire che queste dirette continuino assiduamente e frequentemente. Allora inizio a salutare Edwin Guglielmo che mi scrive dal Perù. Abbiamo anche la nostra diretta su YouTube, quindi per favore sottoscrivetevi ed attivate la campanella proprio su YouTube in maniera da avere sempre le notifiche e questo potete farlo anche su Facebook. Dunque, condividete questo video, fate like ed iniziamo con il tomismo. Il tomismo è il pensiero filosofico di San Tommaso d'Aquino, da molti considerato il più significativo dell'età medievale. Ma attenzione, per poter comprendere San Tommaso d'Aquino, dobbiamo iniziare con la filosofia aristotelica, perché Aristotele, un grande padre fondatore della filosofia del pensiero, razionale, ci ha aiutato moltissimo da un punto di vista logico, per strutturare il pensiero in maniera sempre più chiara, in maniera sempre più strutturata. Però, antes de seguir con esta directa, quiero hacer una pregunta, porque para la próxima directa me gustaría muchísimo escuchar cuáles son los temas que quisieran tratar, porque no quiero que sea un monólogo, me gustaría que fuera un diálogo. De hecho, voglio salutare Carmen, Patti, Teresita, andiamo anche su YouTube, abbiamo Graciela, Luigi, ciao Luigi, come stai? Giannella, Rai, che mi saluta dal Messico, Nestor Luis, Vilma, un abbraccio affettuoso anche a te. Dunque, perché questi momenti? Io li seleziono tra tante argomentazioni, tra tante tematiche, perché oltre a questa passione che voglio generare in voi, per la lingua italiana realmente meravigliosa, il nostro paese, anche la cultura, anche il pensiero razionale, la capacità logica di comprendere la realtà. Pensate a questa cosa. Voi esistete, questo è un dato di fatto, ma perché esistete? Qual è il vostro obiettivo nella vita? Qual è il vostro proposito? Quali sono le domande fondamentali? Da dove veniamo? Dove andiamo? Vedete, sembrano ormai situazioni non importanti in questa società materialista che va con una rapidità e soprattutto che distrugge a volte la nostra umanità. Ma è fondamentale perché chi possiede la conoscenza possiede anche il potere. Chi possiede la competenza di analizzare, di pensare, di indagare, di trascendere i limiti, diventa anche libero, perché la verità realmente dà libertà. E allora, anche se momentaneamente la vita ci vuole sedurre con proposte che possono essere la tecnologia, il Netflix, la PlayStation, parlo soprattutto ai più giovani, sul momento tutto sembra divertente, ma attenzione. Chi governa in definitiva la nostra vita? Siamo noi o sono altri che decidono per noi? Ma se non abbiamo conoscenza, se non abbiamo analisi strutturata, logica, che ci permette di
fare decisioni coscienti, noi siamo veramente liberi? Questa è una domanda che faccio ai più giovani perché per me loro sono importantissimi, infatti bisogna assolutamente aiutarli ad esprimere il proprio potenziale. Ci sono connessi in questo momento persone da tutte le parti del mondo che hanno realmente un talento, che hanno una capacità, che hanno intelligenza, che hanno perspicacia, che hanno desiderio, che hanno vitalità, che hanno voglia di amare. Però la società molte volte comprime queste qualità. Io conosco personalmente molti giovani capaci, competenti, però a volte la comodità, il divertimento, le compagnie tendono a sottoporre ad alta pressione il pensiero e quindi uno, anche solo per timore di uscire dal gruppo, diventa purtroppo, senza accorgersene, uno che dice sì a qualsiasi cosa. Ma ricordate che la vostra personalità è unica, la vostra anima, il vostro anche pensiero, è importante il vostro contributo. Quindi mi raccomando, conquistate questa sfera di indipendenza e di autonomia mentale. Io voglio aiutarvi con questo. Como les iba diciendo antes, por favor, quiero que me ayuden a seleccionar los próximos temas. Me gustaría que me dijesen, Marco, quiero aprender esto, Marco, quiero aprender el otro. La próxima directa hazla sobre cocina italiana, la próxima directa hazla sobre el cinema italiano, la próxima directa hazla sobre cómo socializar. O quiero este tema de filosofía, o quiero este tema de canción, o quiero este tema de literatura, o me gustaría abordar este tema en italiano. Por favor, quiero que me ayuden. Y sin más, voglio leggere i vostri messaggi. Dunque, saluto Marcella, saluto Samuel, Jennifer, abbiamo Adriana che mi saluta appunto dall'Argentina. Abbiamo anche addirittura Karen che ci scrive da New Orleans, in Louisiana. I do think you speak English, right? I mean, you should, right? Allora andiamo un attimino. Mi dice appunto Lucia che ama le mie dirette. Io ti ringrazio per la tua gentile attenzione. Abbiamo anche qualcuno dalla Repubblica Dominicana. Mi dice Guillermo, io amo l'Italia, è un paese meraviglioso. Assolutamente. Infatti, dovremmo cantare di più. Quando c'è un giorno difficile, complesso, duro, noi possiamo cantare una bella canzone, come faceva Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Allora, questo per tutti gli affezionati della canzone italiana. Abbiamo Betty, Lupita, Liliana, Esperanza dal Paraguay, una diretta internazionale, Patrizia, Cristina dall'Argentina, Patti dal Messico, molte persone. Salutiamo anche rapidamente i nostri amici che addirittura da YouTube abbiamo Carlanei, mi saluta dall'Uruguay, poi Sir Dark Blue dal Messico. Rai inizia la risposta. Interessante, Rai, grazie per rispondere. A me gustaría un tema relacionado con las tradiciones italianas, quindi mi piacerebbe un tema relativo alle tradizioni italiane. Questa è una cosa molto interessante. Vuole imparare Marta rispetto alla storia italiana. Interessantissimo anche argomento. Quindi per ora abbiamo tradizioni italiane e storie italiane. Vi sorprenderà sapere che vi volevo anche parlare di San Tommaso d'Aquino, perché insomma, San Tommaso d'Aquino è realmente un pensatore, un filosofo, un teologo di una magnitudine incredibile. E tra l'altro, stiamo parlando sempre proprio di filosofia, cultura italiana, doc. Vi sorprenderete anche rispetto a quella che è poi la biografia di San Tommaso d'Aquino, quindi è un italiano doc. Allora, Lisette mi dice un forte abbraccio dal Porto Rico addirittura. Abbiamo tantissime persone, Gibran, Susanna, por favor, compartan esta directa, pongan like, comenten, hagamos entender al algoritmo de YouTube y de Facebook que esta directa es importante, que puede ser útil. Compartirla en muros y en grupos ayuda a que las personas digan, sí, yo quiero, porque es además gratuito, lo doy con mucho amor y esto mucha gente puede aprender, ya que tanta gente encerrada en sus casas. Allora, vediamo quale altre cose. Mi dice The Toy Collector,
Mi dice: qual è la tua opera preferita? La mia è Il Barbiere di Siviglia. Allora, ci sono tantissime opere, come per esempio La Traviata, molto, molto famosa. Il Barbiere di Siviglia mi piace anche molto. E se vuoi, possiamo dedicare una giornata intera all'opera, anche ad alcuni cantanti d'opera, come per esempio il famosissimo Pavarotti. E dunque, mi interessa. Allora, abbiamo storia, tradizioni italiane e poi abbiamo anche l'opera, quindi la musica italiana. Vediamo che altre cose. Marta dice: grazie per tutto, Marco. È molto buono il tuo insegnamento. E poi mi dice: grazie all'atomismo, parola maggiore. Sì, è una parola molto importante. Un forte abbraccio anche a Vilma e Rai. Veramente saluto tutti quanti. E se volete, io appunto inizierei con questa diretta. Dice Maybeth: mi piace tantissimo questa lingua. Anna mi dice anche che vorrebbe parlare su come prendere la cittadinanza italiana. Una domanda in diretta prima di iniziare, per essere un poco di conversazione, per fare un poco di conversazione. Alzi la mano, significa levante la mano, alzi la mano, levante la mano, chi vorrebbe conseguire la nazionalità italiana? Oppure levante la mano, quindi alzi la mano, chi vorrebbe conseguire, ottenere la cittadinanza italiana o la residenza italiana. Interessante tematica che dice Anna Maria, e quindi potremmo anche parlarne. Poi mi dice Marcella che sua sorella vive a Bologna. Io sono argentina, mi dice Roxana, io sono argentina, ma non posso parlare bene, parlo cocolice. Quindi dovresti, significa deberías, dovresti spiegarmi cos'è il cocolice, così io posso capire. Ok, mi dice Betty, mi fa una domanda. Allora, devi sapere, cara Betty, che queste dirette sono totalmente gratuite. Inoltre, además, tú puedes, como todas las personas que si aún no lo hayan hecho, tienen que hacerlo porque muchos videos que he hecho, no los voy a repetir por aquí, vayan a suscribirse, eso es categórico importante, váyanse a suscribir con su correo electrónico a marconisida.com para recibir el video curso gratuito de italiano directamente al correo electrónico. ¿Qué pasa? Cuando tú te suscribes, le das un clic con tu correo electrónico, aceptas recibir los videos y todos los videos te van a llegar diariamente. Entonces hay el video que habla de fonética, el video que habla de doble consonante, el video que habla cómo socializar, el video que habla de saludos. Y ahí empieza uno a tener los videos que son como tantos ladrillos que van construyendo este sistema de italiano. Y es gratuito lo que vas a recibir por ahí. Aparte también puede que recibas alguna promoción que te dice, mira, si te gusta el curso para viajar a Italia, o si te gusta o si necesitas un curso completo, o si necesitas un curso de perfeccionamiento o de conversación práctica, si te interesa, puedes ver qué tal, si no, sencillamente sigues con el video curso gratuito, que no va a dejar de ser gratuito. Y realmente es tan bueno que mucha gente ha aprendido tanto, 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 y hay muchos testimonios que puede leer. Entonces, eso es muy importante. Marconisida.com, suscríbete gratuitamente al video curso de italiano con tu correo electrónico, porque muchas de las cosas que hice cuando era más joven, con más paciencia, con más entusiasmo y con más didáctica, difícilmente voy a repetirme porque ahora estoy en una fase con un poco más, digamos así, relajado. Y efectivamente c'è una frase che dice: Paganini non si ripete. El gran artista Paganini decía: Paganini non si ripete. Sí, via que una sola vez lo hace muy bien, estupendamente bien, y luego no va a repetirlo. Allora, quindi mi raccomando, sottoscrivetevi. Vediamo qualche altra. Ok, ci sono delle mani alzate, quindi mi dice Maria Juana, Carlos Viola, Maribel Garcias, Marcela, Graciela. Tutte queste persone vogliono effettivamente conseguire la cittadinanza italiana. Mi scrive Daniel da Montreal, addirittura abbiamo Safira dal Brasile. E poi abbiamo anche Nestor, che ringrazio gentilmente perché addirittura mi scrive da Murcia, Spagna. E poi vedete, mi scrive. Cocolice è stata la forma con la quale gli italiani che vennero in Argentina parlavano mischiando lo spagnolo e l'italiano. Io ringrazio tutti per il vostro interesse e poi vediamo.
Ecco, mi chiede di parlare di storia. Abbiamo un'altra persona che dice: sono del Messico, per favore parlare della storia. E mi piacerebbe che mi dicessi la migliore maniera di fare un tour guidato. Allora, il tema della storia vedo che riscuote moltissime, ed interessanti attenzioni. Io vi posso dire una cosa: la storia italiana è incredibile. Perché possiamo dividerla in diversi blocchi. Possiamo, per esempio, iniziare con la storia romana, quindi all'inizio della formazione dell'Impero Romano, che è stato un percorso graduale, perché in Italia comunque abbiamo avuto tantissime dominazioni, tantissime popolazioni, fin dagli Etruschi, poi abbiamo avuto anche una parte di dominazione greca, c'è l'Impero Romano, chiaramente, nelle sue varie fasi. E poi abbiamo una storia incredibile, perché poi l'impero romano si divide in due: impero romano d'Occidente, impero romano d'Oriente, e soprattutto avvengono delle grandi conquiste in termini culturali, in termini filosofico, in termini proprio architettonico, monumentale, fino poi arrivare tutto il Medioevo, l'età medievale, e poi si divide, no, in basso, abbiamo il basso, l'alto Medioevo, per esempio, e poi abbiamo chiaramente quello che viene chiamato il Rinascimento italiano, famosissimo. Prima ancora abbiamo Boccaccio, Petrarca nel 1300, poi intorno al 1500 abbiamo le grandi scoperte che aprono un mondo di pensiero, di speculazioni filosofiche. Abbiamo tantissime cose che accadono sotto il profilo storico durante il Rinascimento, culturale, artistico, e poi la storia dell'Italia continua perché fino ad arrivare alle guerre di indipendenza abbiamo ovviamente il Risorgimento italiano, cioè veramente la storia italiana è vasta e credo che se c'è qualche italiano in questo momento può certamente condividere questa sua opinione. La storia italiana è veramente molto importante. Tanto italiana, è tanto importante la storia italiana al punto da coincidere con una storia universale. Tanto che anche in America Latina, per esempio negli Stati Uniti, si studia comunque la storia del Mediterraneo, si studiano i Greci, poi si studiano i Romani, eccetera. Allora, vedo che questo tema tra tradizioni e storia italiana sono molto, molto utili. Io adesso inizio, se voi siete d'accordo, vediamo se c'è Marco. Ciao Marco, io voglio imparare l'italiano, ma capisco quello che dici. Mi fa piacere, con calma, con tranquillità, ricordate che la lingua italiana necessita di pratica, pratica costante, ed è fondamentale perdere la vergogna. È fondamentale perdere il timore, la vergogna e la vergüenza. È necessario sorridere con tranquillità, con fede e praticare. Praticare. La prima frase viene male, suona strana, però poco a poco la capacità di apprendere, di praticare, di imparare, di perfezionare crea poco a poco un maestro, perché la pratica fa il maestro. Ecco, io direi di continuare, se siete d'accordo. Iniziamo con questa bellissima tematica del tomismo. La leggiamo insieme. Mi raccomando, molto importante, voi potete eseguire un esercizio di fonetica leggendo dopo di me. Per esempio, io dico: il tomismo è il pensiero filosofico, e voi? Il tomismo è il pensiero filosofico e seguite le mie parole. Questo è importante. Io vado piano, con calma. Bevo un sorso. Allora, iniziamo con questo. E voi, mi raccomando, me pueden escribir, porque yo voy revisando todas las veces lo que me escriben. Si me escriben mejor, porque así me van diciendo lo que opinan con respecto a lo que leo, ¿no? No me dejen solito. Allora, il tomismo è il pensiero filosofico di San Tommaso d'Aquino, da molti considerato il più significativo dell'età medievale. Questo è facile, facile, e quindi non lo traduco, ok?
Secondo Tommaso, e questo è molto importante, sebbene, significa aunsi, sebbene la verità della fede cristiana superi la capacità della ragione, tuttavia, sia nonostante, i principi naturali della ragione non possono essere in contrasto con codesta verità. E questo è assolutamente importante. Miren, che è incredibile lo che acaba di dire. E lo ha detto da hace ya mucho tiempo. Perché lo che mi passò a me. Recuerden que yo era ateo, antirreligioso, una persona que no quería creer por alguna razón. Creo que pues quería solo creer en mí. Pero esto pasa lamentablemente. Y pues es lamentable que nos hayan tanto contaminado la mente con que hay ya una sola religión que nos dicen que es científica, pero en realidad no es nada más que otra religión del mundo, básicamente. Yo había un poco caído en ello. También a causa de la hipocresía de, lamentablemente, muchas personas que dicen ser, digamos así, amante de Dios. Pero andiamo un attimo a vedere questo. Secondo Tommaso, sería según Tommaso, sebbene la verità della fede cristiana, aun sì la verità della fede cristiana, superi, eso es un subjuntivo, mucho cuidado, es superi, no es supera, superi sería supere, aun si la verdad de la fe cristiana supera, sería en español, en italiano es superi, porque es un subjuntivo, puede que no le haga sentido en español, pero en italiano sí, la capacidad de la razón. No obstante, tuttavia, no obstante, los principios naturales de la razón no pueden ser en contrasto. O in contraste, in contraddizione con aquesta verità. Allora, ecco, io prima di continuare vorrei leggere i vostri messaggi. Perché? Perché se voi ci pensate, in questo periodo storico contemporaneo, molte persone, dovuto alla comodità della vita tecnologica, della vita della distrazione, io la chiamo distrazione di massa. Cos'è la distrazione di massa? La distrazione di massa è come distrazione massiva. E quindi esiste la PlayStation, esiste il Netflix, esiste la rapidità con cui la vita avanza come un treno rapido e le persone non hanno il tempo, le risorse. E molte volte la volontà, perché molta gente sta destrozzata dopo un día di lavoro o sta, además, a veces anestesiata con il tema della diversione facile. Allora, che succede? Che le persone tendono a non pensare, tendono a non ragionare, ma l'essere umano si differenzia dall'animale proprio per questa capacità di intelleggere, quindi di avere intelletto, di pensare, di ragionare, di constatare, di avere logica. E allora San Tommaso cosa fa? Dice in poche parole che è fondamentale porre in unione la razionalità e la fede, perché certamente Dio, cioè l'infinito è troppo difficile da comprendere per un essere finito, no? Perché l'essere umano è finito. Però l'infinito esiste, quindi l'uomo, la donna, sono capaci di intuire l'infinito, sono capaci di intuire la presenza dell'infinito, ma non lo comprendono perfettamente. Allora, San Tommaso dice, però possiamo dedurre con la logica aristotelica, per esempio, possiamo dedurre e analizzare la presenza di Dio con la nostra mente. Ed infatti questo è accaduto a me, è successo a me. In poche parole, io ero come San Tommaso, avevo la necessità di studiare, di comprendere, di pensare, di razionalizzare, di usare la logica perché non potevo credere in una maniera, diciamo così, naturale. E allora andiamo a leggere quello che dice San Tommaso. Mentre tanto, perché vean che realmente io leo lo che dice, mi dice per esempio Lilia Lupita, la persona ascolta, però a volte non gli importa. E certamente, perché molte volte amiamo ascoltare solo noi stessi. Poi mi dice Adriana, sei un bravo insegnante, io ti ringrazio, eccellente, dice Luz, e
E poi abbiamo anche un commento rispetto alla bellissima lingua italiana e ringrazio Elisabeth per il suo messaggio. Abbiamo anche Alma che mi saluta e Marta dice: voglio ringraziarti perché la prima volta ho imparato con il tuo insegnamento diretto, con il programma che tu hai preparato attraverso di questo mezzo. Grazie Marta, sono contento della tua testimonianza. Poi mi dice, ci abbiamo Fernanda che saluto con affetto. Fernanda, no he recibido aún tu Telegram para poderte ayudar. Yo te envié un correo electrónico para decirte que si quieres hablar de esa cosa, por favor envíame un Telegram porque con gusto intentaré ayudarte con lo que Dios me permita hacer humildemente. Allora, Reviraciones dice San Tommaso, allora è una domanda, dice San Tommaso ha conciliato la ragione con la fede? Sì, bravissima, vedo che segui. Cioè, in poche parole, San Tommaso, un po' come faccio io, aveva la necessità strutturale, la necessità naturale, la necessità proprio del proprio essere di comprendere la fede. Non poteva credere, non poteva credere in maniera semplicistica, aveva la necessità di comprendere, di studiare, di garantire, di estrapolare, di dedurre, di avere certezza, la certezza, perché tutti noi ci rendiamo conto che esiste un limite alla conoscenza, però questo limite può essere abusato. Per esempio, se le persone non studiano, se le persone non imparano, se le persone non analizzano, se le persone non usano queste capacità immense che il Creatore ci ha affidato, è molto facile cadere nella trappola di credere a una persona corrotta. Per esempio, in passato un imperatore corrotto, un dittatore, poteva creare una propria filosofia, o una propria metafisica, o una propria religione inventata solamente per occupare, il potere e imporre il potere. Quello che San Tommaso desidera fare è assicurarsi realmente che la fede cristiana è una fede reale e soprattutto vuole comprendere con la ragione e con la logica perché Dio esiste e se Dio esiste. O sea, San Tomás de Aquino se hace la pregunta: si de verdad Dios existe, si realmente se puede demostrar, si es algo cierto o si es una invención. Y no está solo, porque aparte de este humilde servidor, también le pasó a René Descartes. ¿Quién conoce a Descartes? René Descartes, que es un francés que en italiano lo llamamos Cartesio. Él llamó y escribió un libro, Meditaciones Metafísicas. Quindi ha scritto un libro, Le Meditazioni Metafisiche, nelle quali arriva alla stessa conclusione che Dio esiste. También Pascal, otro filósofo. O sea, mire, si ustedes leen y estudian filosofía, por lo menos en toda la parte de los griegos antiguos hasta prácticamente los últimos siglos, se darán cuenta que siempre el hombre se ha dado cuenta que Dios existe de alguna forma. Es tan obvio, evidente, porque nosotros nos sentimos esta presencia sobrenatural, esa trascendencia. Esto piccolo, quando io ero un bambino, sentivo questa tensione verso l'assoluto, sentivo questa tensione verso l'infinito, cioè potevo concepire nella mia mente, nel mio cuore, l'esistenza dell'infinito, l'esistenza dell'assoluto, l'amore, anche la musica, nell'armonia, esiste questa perfezione, esiste questa meraviglia, questa sensazione di infinità. E allora, vedete, San Tommaso voleva comprendere con la ragione. Jaira, ciao Marco, io capisco più o meno l'italiano, ma ho molta difficoltà a parlare. Tutti i giorni voglio vincere la paura e già non so come fare. Una maniera per vincere la paura è semplicemente accettarla, cioè accetta il fatto che per imparare una lingua è necessario praticare. En pocas palabras, si quieres andar en bicicleta, si quieres
Prácticamente aprender a conducir la bicicleta, tienes que arriesgarte a caer unas cuantas veces y superar el miedo. Es simple. El miedo no lo vas a nada más superar. Acéptalo como parte del aprendizaje. Y pues, sencillamente a raíz de eso sigue. Es como decir, lo haces y ya está. Fuerza de voluntad. Me va a decir propio las cosas claras. Fuerza de voluntad. Y sobre todo, considerar que tú estás haciendo un esfuerzo de aprender un idioma nuevo y esto es un esfuerzo de mérito. Tienes mérito y tienes que saberlo. Y sobre todo esto tiene que ver con el autoestima, es decir, tienes que concebir que no importa lo que los demás digan. Eso es muy importante. El tema de lo que digan los demás es una forma de control social muy equivocado, porque las personas, como dije al comienzo en italiano, suelen hacer lo que los demás creen que habría que hacerse. Es por eso que Santo Tomás de Aquino quería asegurarse. Porque si todos hacemos lo que otros dicen hacer, como en el caso de esta increíble situación crítica que está pasando por el mundo, que no es cierta, porque no es cierta, cualquiera que piensa sabe que es una patraña. Pero entonces, si todos siguen lo que hacen los demás, pues ciegos conduciendo a otros ciegos. Por ende, tienes que empezar a hacer una limpieza espiritual y decir, yo voy a asegurarme de que, pues, lo que digan los demás no me afecte. Y que intentaré hacer lo bueno e intentaré poner todo mi esfuerzo, sabiendo que tengo mérito en cuanto, si aprendo otro idioma, pues esto es algo bueno. Y las personas que me apoyen entenderán mi esfuerzo. Y tienes que creer, obviamente, en que el creador te dio la facultad de poder superar esos miedos. No estás sola, a ningún lado. Incluso cuando estabas en el vientre de tu madre, no estabas sola. En ese momento no te perturbaba nada, pero entonces había ahí la fuerza del amor de tu madre y de Dios que te estaban cultivando. Y yo creo y tengo esa fe, y entonces todo va a ir bien. Va a ir con fe, con esmero, con fuerza y también con cierto optimismo. Allora, mi dice Carmelita che lei capisce tutto, è molto buono quello che spieghi e io allora continuo con la lettura. Dunque, andiamo a vedere per esempio alcune cose importanti. San Tommaso d'Aquino fu uno dei pensatori più eminenti della filosofia scolastica. Significa che San Tommaso d'Aquino fu uno dei pensatori più eminenti, no? Quindi più predominanti, più importanti. Vedete, la cosa importante è che egli è una parola arcaica italiana che si usa in letteratura per dire lui, él, eso significa él, lui o egli. Egli indirizzò diversi aspetti della filosofia del tempo, o sea, él dirigió differenti aspetti della filosofia del tempo. La questione del rapporto tra fede e ragione, questa è una cosa importante. Quindi, una cosa molto importante e fondamentale in quel tempo era come è possibile, come possiamo combinare la fede con la ragione, come è possibile relazionare in una maniera intelligente la fede e la ragione, è possibile questa unione? E la sua risposta rotonda è stata sì, chiaramente sì. Infatti è incredibile come anche abbiamo visto un'altra lezione, anche Marco Aurelio, che era un grande imperatore romano, certamente non cristiano, era un imperatore romano pagano, però aveva una filosofia di vita nella quale contemplava l'esistenza di Dio. E semplicemente possiamo parlare anche di Aristotele, nelle sue argomentazioni, ma anche Socrate, si vedeva chiaramente la presenza deduttiva con la deduzione, con la capacità. Les hago un ejemplo para que me entiendan. Un hombre y una mujer inteligentes, si ven un Ferrari aparcado en un callejón, pues lo más deductivo, inteligente, lógico que pueden decir, pues alguien lo ha puesto ahí, alguien lo ha dibujado, diseñado y proyectado, alguien lo ha creado, alguien se ha tomado la molestia de que este Ferrari estuviera ahí. Pues muy poca gente racional, lógica y deductiva se pondría a decir, el Ferrari ha salido de la nada. No, mejor dicho, otra opción, muchos materiales que no se saben de dónde han salido, sencillamente se han puesto juntos y había un poco de metal, un poco de
caucho, un poco de, digamos así, gasolina y un poco de vidrio, y budubum, budubum, hubo una inmensa explosión y la casualidad durante infinito tiempo, pues hizo el coche. Suena de tontos, ¿verdad? Pues esto es lo que nos han vendido a nosotros desde pequeño en el colegio. Este universo se ha hecho de la nada. No, más bien, hay universos paralelos. Así justificamos el por qué estamos en un único que casualmente se ha formado como si lo hubieran dibujado. Ajá, o sea que es magia. Es magia. Dame un milagro inicial y yo no necesito a Dios. Pero, lamentablemente, Dios es justo el causante. Es lo que siempre, desde filosofía antigua, se dice el ser causante, la entidad que lo causa todo, el primer causante del todo, aquel creador que lo crea todo. Y que nos guste o no, digamos lo que digamos sobre el tema del Ferrari, pues todos sabemos que alguien ha creado el Ferrari, ¿verdad? Pues entonces, bueno, si queremos ignorar la verdad y decir, no, no, es mi opinión, el Ferrari se ha hecho solo, o lo has hecho en las hormigas mineras de Marte. Ok, muy bien, pero no es la verdad. Eso es porque tenemos que pensar. Y aparte, el italiano es el idioma de grandes pensadores. Por eso os invito a pensar. ¿Por qué? Lo que está pasando hoy en día en el mundo, te dicen que es una cosa, pero oye, hemos tenido el Imperio Romano. Sabemos perfectamente los italianos cómo se fabrica la verdad en el Imperio Romano. Corrupción, maldad, fuerza brutal y tiranía. Esto ha sido un imperio que duró y la gente aplaudiendo al Coliseo mientras se comían la pobre gente. Entonces, ¿creen ustedes que esa maldad se ha evaporado? No, aquí está. Está y hay que cuidarse de ella y hay que estar listos. Por eso aprendemos. En esta manera podemos imparare tante cose. Allora, vedete, un'altra cosa importante che vorrei farvi vedere perché mi interessa tanto potervi parlare di San Tommaso d'Aquino e della sua ricerca filosofica proprio perché lui scrisse un importantissimo testo che è proprio la Summa Theologiae, ok? Cioè il complesso della teologia, il culmine, l'apice della teologia. E quindi lui tratta in maniera sistematica e organizzata il rapporto, cioè la relazione, il rapporto fede-ragione ed altre grandi questioni teologiche. Allora io voglio farvi capire un attimo come lui inizia questa ricerca, perché lo fa in maniera metodica, lo fa in maniera scientifica dal punto di vista filosofico. Allora ricordo a tutte le persone che magari si sono appena collegate che la filosofia, attenzione, la filosofia viene considerata la prima vera scienza. Attenzione, la filosofia, che è proprio l'amore per il pensiero, viene considerata la prima vera scienza. Perché? Perché per poter fare la scienza e per poter avere un metodo scientifico è necessario avere prima un metodo di investigazione logico. E la logica, come anche la verità, che è in epistemologia una categoria della e filosofia, sono necessari. È molto importante capire questo. E la metafisica studia proprio le relazioni praticamente che abbiamo con la realtà, su ciò che è reale. Quindi è assolutamente fantastico. Ascoltate, la metafisica studia la realtà tutta secondo l'orizzonte più ampio possibile e non si occupa delle singole determinazioni del reale e che sono oggetto delle scienze particolari, ma la studia in quanto tale. Che significa? Che la metafisica studia la realtà tutta secondo l'orizzonte più ampio possibile. Cioè, lo hace desde un punto di vista macrosistemico e non micro sectorial. E non si occupa delle singole determinazioni del real, che sono oggetto delle scienze particolari, sino che la studia in quanto tale. Ok? Quindi interessante la metafisica perché è la piattaforma su cui si creano anche altre scienze. E quindi parla di scienza filosofica. Vedete, la scienza filosofica riguarda l'ente in quanto ente. Che significa? La scienza filosofica concierne l'ente in quanto ente. Significa la entità in quanto a entità. Es el estudio del ente. El ente es aquel que luego podemos ver
que es prácticamente una entidad, que es una esencia, que es un ser, etcétera, etcétera. O sea, quindi Choé considera l'ente dal punto di vista della ratio universale di ente. Che significa? O sea, considera l'ente o entità desde il punto di vista della razionalità universale di ente o del concetto, mejor, universale di ente. Ok? E non dal punto di vista della ratio specifica di qualche ente particolare. E no, desde il punto di vista della ratio specifica, sería del punto di vista specifico di algún ente in particolare. Me doy cuenta che eso es complicado. Se lo voy a resumir en pocas palabras, en italiano decimos en cristiano, ¿no? Que se entienda. Eso es una manera di dire italiano, ok? Quindi così la imparate. Allora, ve la risumo in maniera semplice, cioè. La metafisica studia la realtà in maniera oggettiva. Perché in maniera oggettiva? Perché se io sono italiano e tu eres pechinese e l'altro è de Buenos Aires e l'altra persona è de Venezuela e l'altro di Stati Uniti e l'altro di Africa, potremmo, cada uno, según nuestra experiencia de vida, según nuestras emociones, según nuestra edad, etc., tener opiniones diferentes con respecto, por ejemplo, a nuestro color favorito. Y esto sería específico y no puede formar parte de la metafísica, porque la metafísica es aquella ciencia filosófica que estudia la realidad de sentido objetivo, es decir, la misma que vale para mí, para ti, para el asiático, para el africano, para el norteamericano, para el europeo, etcétera, etcétera, porque es objetiva. Un ejemplo simple es que desde un punto de vista metafísico, nosotros no podemos conocer directamente la gravedad. ¿Tú has visto la gravedad? Yo no la he visto nunca. No la he conocido, no le he hablado, no tiene peso, no se puede medir. Pero, oye, podemos saber de forma metafísica, implícita, deductiva, que tiene que haber una fuerza que empuja los cuerpos hacia abajo. Y esa fuerza Newton la llamó fuerza de gravedad. Otros la llamaban densidad. Pero el punto es que la gravedad, esa fuerza, podemos ver sus efectos. Al igual que el Ferrari, sabemos que alguien ha producido ese efecto. Hay causa y efecto. Este video en la directa no se ha hecho solo. Yo lo impulsé, la fuerza de voluntad. ¿Quién está detrás de esa fuerza de voluntad? ¿Por qué lo he hecho? Entonces, ¿me entienden? Hay muchas preguntas que responder. Quindi la metafísica estudia este conjunto de realidades. Desde el punto de vista objetivo, válido para todos, para entender quién es la entidad, quiénes somos, por qué esta realidad, existe un Dios, por qué estamos aquí, este mundo es real, es un sueño, etcétera, etcétera. ¿Va bien? Quindi es la base. E allora questo ovviamente lo dice San Tommaso d'Aquino. Allora, sempre parlando della metafisica, dice, la realtà colta nella sua assolutezza, ci rivela la sua struttura e i suoi principi. Significa la realtà selezionata in suo assoluto nos revela su struttura e sus principios, che sono così evidenti da abbagliarci. Seria, che sono tan evidentes come para, come se fuera un flash di fotocamera, quando te illumina, te ciega praticamente. Tanto que son fuertes esas luces. Tanto que se es imposible cogerne en modo completo la verdad, tanto que si es imposible coger en manera completa la verdad subyacente a esa estructura real, es altrettanto imposible no cogerla en modo absoluto. Es además, de todas formas, imposible no cogerla de forma absoluta. Quindi lo ripeto in italiano e poi parlo di questo. Quindi la realtà colta nella sua assolutezza ci rivela la sua struttura e i suoi principi che sono così evidenti da abbagliarci. Tanto che se è impossibile coglierne in modo completo la verità, è altrettanto impossibile non coglierla in modo assoluto. Allora, vedete, questa cosa è importante. Ragionate su questa cosa insieme a me. Allora, siamo tutti d'accordo su un fatto empirico, che se noi
Saliamo, subimos. Se noi saliamo sulla cima di una montagna e saltiamo in caduta libera senza il paracadute, sino il paracaida, noi cadiamo perché esiste una realtà oggettiva che chiamiamo gravità e cadiamo alla parte più bassa e con evidenti conseguenze. Allora, una persona potrebbe dire, ma io quella forza la chiamo blu, oh, io la forza la chiamo giallo, io la forza la chiamo rosso, ed è sì, cada uno le potría dar un nombre diferente a aquella fuerza, pero lo único que se quedaría, mientras la opción de elegir un nombre para la gravedad, si la más azul, amarillo, puede ser subjetivo, el hecho evidente y objetivo de que esta fuerza te hace caer, si nos subimos sin importar nuestras ideas al monte, nos dejamos caer en caída libre, es un hecho objetivo. Ahora, esta es la metafísica, estudia todo esto y es la base, plataforma, también lógica para todas las demás ciencias, ¿no? Incluso las ciencias naturales. Quindi, es que existe un presupuesto, la verdad. Quindi, la verità esiste, la verità è un fatto comprovato, assoluto, epistemologico che studia proprio la filosofia. E quindi, che vuole dire qua San Tommaso con questa, diciamo, metafora, cioè noi possiamo, come anche nel caso della forza di gravità, noi possiamo non conoscere il nome, non conoscere la personalità perfetta, possiamo non conoscere i dettagli di questa infinita essenza che è Dio, che è il creatore, però possiamo certamente comprendere che un Dio esiste. O sea, de la misma forma en que es imposible entender perfectamente quién es Dios y qué quiere y por qué, tampoco podemos decir que es real o es viable que de verdad la gente no se dé cuenta que un creador tiene que existir. De hecho, lo dice tal cual casi todo el mundo en literatura y filosofía, que de alguna forma, mientras es imposible entenderlo todo, y decir esto es la verdad clarísimamente, porque la verdad a nivel profundo, infinito, absoluto, es difícil de coger y de entender, pero igualmente imposible es no tampoco tener un mínimo, una mínima relación con la verdad, porque ahí está de todas formas, tanta luz tiene, ¿no? Es como decir, oye, si yo te digo que soy un camello del Sahara, y que pues tengo las orejas de conejo y que no lo sé, y que soy de Marte, tú me vas a decir, oye, no, lo siento, pues hay una verdad objetiva. Allora, questo è un poco la verità, è un fatto, diciamo, epistemologico. Andiamo a vedere un attimino alcune cose. Ecco, vedete, e dice, ecco perché, ahí está, ecco perché lo studio della metafisica è facile. È difficile allo stesso tempo. Facile perché i principi di cui tratta sono ovvi e di per sé noti a tutti, tanto da essere impliciti in ogni discorso umano. Questa è la parte facile. Entonces, ahí está, o aquí es porque, o ahí es el porqué, el estudio de la metafísica es fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque los principios del cual trata son obvios y de por sí conocidos a todos, tanto que son implícitos en cada discurso humano, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, les hago un ejemplo, la metafísica trata el tema del sol que surge todos los días. Eso es un hecho objetivo. Nunca nos hemos puesto la problemática si mañana va a venir el sol nuevamente, ¿no? Eso es un hecho, No es relativo eso. Ahora, ¿qué dice? Difícil, difícil, ¿por qué? Per quanto siano ovvi, questi principi non sono banali e non li si coglie mai in tutta la loro profondità. Guardate che importante. Dice difficile, por otro lado difficile, perché per quanto sean obvios, estos principios no son superficiales y no los carpimos, no se los puede comprender jamás perfectamente en toda su profundidad. Quindi, vedete, pensate, pensate per esempio cosa dice San Tommaso.
para que veáis lo crítico que es San Tomaso. No es como en plan, la gente se cree que San Tomaso es un gran cristiano, ¿no? Un gran cristiano. Pero le persone pensano che San Tomaso è cristiano, quindi crede con superficialità oppure è un credulone. No, no, no. San Tomaso è una persona scettica e critica. Guardate cosa dice. La nostra conoscenza è talmente debole che nessun filosofo ha mai potuto investigare in modo esaustivo la natura di una singola mosca. Miren qué fuerza, guardate qué fuerza. O sea, dice, nuestro conocimiento es talmente débil que ningún filósofo ha jamás podido investigar de forma exhaustiva, completa, perfecta, la naturaleza de una singola mosca. Quindi, vedete, qui è chiaramente un atto di umiltà, un atto anche di comprensione, un atto di verità. Perché effettivamente esistono domande fondamentali che meritano certamente una risposta e possiamo tendere alla verità, possiamo tendere alla perfezione, ma non possiamo toccarla alla perfezione. E questo è un fatto evidente anche nella musica, un fatto evidente nella letteratura, nella poesia, per esempio la poesia. La poesia parla in certe occasioni di immortalità, di perfezione, di assoluto, di infinito, però è un atto metafisico, è un atto quasi spirituale, perché non possiamo realmente vivere l'infinito, non possiamo possedere l'assoluto, non possiamo effettivamente avere la certezza perfetta, perché non siamo Dio, nosotros no somos Dios. Cualquiera que afirma ser Dios, su propio Dios, su egolatría, o que los hombres somos dioses, vamos a ver, somos limitados, tendemos al infinito, lo podemos de alguna forma sentir en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, pero sabemos en el corazón más profundo que tiene que haber un creador infinito que todo esto lo hizo y que cuyo poder tiene que ser tan inconmensurable que podemos sentir que le pertenecemos en términos de apariencia, semejanza, pero nos ha puesto, por ejemplo, el brillo, la luz del infinito, pero el infinito no nos pertenece aún, por lo menos, porque tenemos que seguir creciendo. E quindi San Tommaso voleva conoscere Dio, voleva comprendere la realtà ultima, la realtà propriamente infinita, assoluta di Dio, perché lo poteva intuire. Nella realtà lo poteva intuire nelle leggi fisiche, ma non poteva toccarlo, non poteva toccarlo. Ora vado a leggere qualche vostro messaggio. Intanto abbiamo appunto una risposta di Elisabeth che mi dice: esatto, confidenza, quindi fiducia e lavorare nell'autostima. Wow, è pulizia spirituale. Onestamente, queste parole sono per la vita stessa. Io ho sentito queste tue parole fino al fondo della mia anima, grazie. Dio ti benedica. Elisabeth, che Dio ti benedica anche a te. Grazie per la tua testimonianza, per il tuo messaggio. Assolutamente, sono convinto, sono certamente convinto che puoi nel tuo cuore, nella tua mente, prendere quel libero arbitrio, quella possibilità di piena coscienza e usarla per il bene, usarla per l'amore, usarla per la giustizia, usarla per fare grandi cose. In definitiva, puoi certamente credere che sei molto amata, perché il Creatore ti ha sempre molto amata e ti continua ad amare e desidera che nel bene, nell'amore e nella giustizia tu possa continuare a crescere. Quindi stai serena. Respira profondamente e senti quell'amore che offre la certezza, perché l'amore riempie anche di dignità. Noi dobbiamo sapere che siamo molto amati, dobbiamo sapere che siamo molto importanti per il Creatore. Quindi con calma, con serenità, continuare a praticare. Pratica la lingua italiana e vedrai i risultati e che certamente Dio ti benedica e ti accompagni. Poi mi dice,
Gom. Saluti a tutti dal Messico, grazie Marco per parlare della metafisica, molto interessante, sto imparando molto bene con te, infatti posso notare il tuo ottimo italiano. Mi dice Chris, la verità è un fatto. Poi abbiamo, buongiorno, buongiorno a te Maria Juana, grazie per tutto, Dio è molto reale, benedizioni per te e per la tua famiglia, ti ringrazio molto per la tua testimonianza. Mi dice anche che questo corso è interessante. Ettore dice: Bravo, sei il più bravo. Noi, in realtà, tu sei molto gentile. Il più bravo, il bravo, quello vero, quello bravo è in cielo. Mi piace molto il tuo corso. Saluti dal Messico. È un bel tema. Ti ringrazio. Andiamo a vedere su YouTube se c'è qualche domanda. Saluto Gisella, un abbraccio. Ray, mi dice che vorrebbe conoscere la storia del Festival di Sanremo e la musica italiana. Va bene, ha notato. E poi mi dice Abraham, ciao Marco, saluti a tutti qui in Venezuela. Noi aspettiamo ancora un miracolo. Grazie Marco per le tue classi, ci aiutano ad imparare questa lingua meravigliosa, la lingua italiana. E poi Fernanda dice... Dice in YouTube, ha, come mi hai fatto ridere con quello che commenti del Ferrari. E sì, effettivamente. E poi mi dice Rai, la mia fede in Dio è grande, mi fa tanto piacere. Gibran dice, quello che succede è che non c'è una verità rispetto alla creazione dell'universo. Gibran, lo dico in spagnolo, para que se vea, perché è molto importante sempre rispettare y tantas opiniones como somos nosotros, ¿no? Las personas, cada uno tiene este derecho absolutamente importante a expresar su opinión y muy bien por haberlo hecho, Gibran. Lo digo en español, tú has escrito exactamente, lo que pasa es que no hay una verdad acerca de la creación del universo. Ahora te diré una cosa, la verdad sí existe sobre la creación del universo, solo que no la conocemos del todo. Sí, es mucho más profundo, ¿sabes? Porque si afirmamos que no hay una verdad acerca de la creación del universo, es claramente una proposición falsa. Si tú lo postulas bien, si lo analizas, si lo observas bien, te das cuenta que necesariamente debe de haber una respuesta en términos de que hubo una verdad específica acerca de la creación del universo. Del mismo hecho de que si vemos el Ferrari, no sé si seguiste el ejemplo de antes, si vemos el Ferrari aparcado en el callejón, puede que nosotros no conozcamos el creador, no sepamos que alguien lo creó, no sepamos y ni queramos creer que alguien tuvo que proyectar, estudiar, componer, estructurar el Ferrari tanto a nivel de idea, así como colapsarlo en materia una vez mecánicamente unida a las partes. Pero incluso si nosotros desconocemos todo esto o no queremos creer en ello o decimos que no hay una verdad con respecto de tal coche, sabemos en fondo que debe de haber una verdad. Alguien específico, un grupo, un equipo, lo hizo, lo construyó, lo proyectó, hay una historia detrás y el hecho de que no la conozcamos o no queramos conocerla, esa historia no significa que no exista una verdad exacta. De la misma forma en que aquí, quien me conoce o me sigue sabe algo de mí, sabe la parte en que yo aparezco haciendo esos videos y es una parte, una fracción mínima de mi vida y creen conocerme o pueden deducir algo sobre mí, pero en efecto la verdad sobre lo que fue mi vida para llegar a este momento solo la conozco yo, el creador y los ámbitos en que estuve con otras personas, aquellas personas. Pero, sin embargo, el hecho de conocer la verdad detrás de mi vida, pues tiene que haber, porque estoy aquí, he nacido, de alguna forma he crecido, ¿me entienden qué quiere decir? Por tanto, no sabemos bien cómo es el tema del universo, pero podemos postular, observar, comprender y ver que hay un diseño increíble detrás. Y más estudios se hacen hoy en día, que son los mismos estudios que de ser un ateo, de ser antirreligioso, de ser una persona completamente perdida en mi propia filosofía de vida, me di cuenta hoy que las pruebas científicas son terriblemente fuertes como para machacarme y no puedo ya seguir creyendo en falsedades o ilusiones. Dios existe. Luego era el ver quién era Dios y por qué y por no qué. Pero claro que la creación del universo es un tema que se puede deducir y que no se puede conocer por completo en detalles, pero claro que es necesario un creador. Y vamos allá inmediatamente. Muchas gracias porque esto que me he dicho es absolutamente interesantísimo.
E vorrei continuare poi a leggervi tantissime cose, perché vedete, abbiamo chiaramente la metodologia metafisica, esiste un proposito, esiste praticamente addirittura un procedimento molto, molto chiaro per fare l'investigazione, perché ricordatevi che la metafisica è anche un procedimento logico, è un procedimento proprio molto, molto lento. Per favore, guardate che stiamo parlando di secoli, secoli. Sostiene sí, porque así les pilla las ganas, como me pilla a mí, de estudiar filosofía, de estudiar nuestro glorioso pasado, para llegar a la metafísica, para llegar a todo lo que nosotros creemos saber hoy en día y para poder recuperar el pasado que nos han arrebatado con toda esta distracción masiva que nos quieren proponer de vicio y de falsedad. Pues tienen que considerar que para llegar a la cuestión de Tomás de Aquino, de la metafísica, de la lógica, de la teología, de la filosofía, se han necesitado siglos, siglos, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos, a ver si tengo tiempo, y cientos de años, donde cientos de miles, cientos de miles y de miles individuos como mínimo han estado perdiendo años y años y años de toda su vida empollando, estudiando, machacándose el espíritu, el alma, el corazón, con desesperantes estudios, investigaciones, análisis para llegar a esa plataforma de evidencias con las que contamos. ¿Y hoy qué hacemos? ¡Ah! Mejor PlayStation, mejor el Netflix, mejor yo no quiero saber nada de esa patraña. Déjame decir lo que me dice el primer canal de mi televisión nacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto, oh, me lo trago ya digerido, ya mascado y no voy a ver. A ver, chicos y chicas, amigos y amigas, si alguien les viene a decir que yo soy un conejo de 90 años marciano, rubio y no sé qué más, no le crean. Por cuanto se lo diga la televisión nacional, no les crean. Tenemos que volver a pensar con claridad. Libre albedrío, libertad de conciencia, libertad de realmente autonomía, y así procedemos. La verdad existe. Ese relativismo, ese nihilismo nos quiso arrebatar todo y nos está arrebatando lo más preciado, que es la libertad, la justicia, el amor, la familia y todo lo demás. Allora, vi faccio vedere questa cosa, a ver un poco si vuelvo con rapidez. Ah, ecco, guardate, guardate, questo era. Le cinque vie di Tommaso en la metafísica. A ver, no se me pierda, por favor. Es muy difícil, un segundo. Allora, facciamo così, le cinque vie di Tommaso. Perché, come vedete, io devo mettere le cinque vie. Ah, eccolo qua, l'abbiamo trovato. No, perché è molto complesso gestire questa parte informatica. Potete vederla bene? Ok, allora andiamo a leggere questa brevemente, perché è assolutamente proprio quello che ci chiedeva il nostro amico poc'anzi. Le cinque vie di Tommaso e la metafisica. Cioè, praticamente, che accade? Che Tommaso propone dunque cinque vie, cinque cammini, cinque strategie per dimostrare l'esistenza di Dio. Quindi Tommaso si propone, no? Demostrar la existencia de Dios a través de cinco maneras. Y son cosas que realmente ahora mismo ustedes pueden ver y verificar y preguntárselo a sus amigos y hasta los más grandes catedráticos a ver qué le dicen, porque esto es tan claro como el agua. Ahora, per rendere valide le argomentazioni, Tommaso ricorre in ordine alle categorie aristoteliche di potenza e di atto. Alla nozione di essere necessario e di essere contingente, ai gradi di perfezione di stampo platonico e alla presenza di finalità negli esseri primi di conoscenza. Guardate che è profondissimo. En pocas palabras, San Tomás, para que vean que estamos hablando de que San Tomás, considerado doctor angélico de la iglesia, ¿no? Es como en plan un super cristiano. Ese super cristiano no era un credulón, no era alguien así en plan que cualquier cosa le vale. Pues él se fue desde Aristóteles, la filosofía griega, la lógica, la epistemología, le puso Avicenna, le puso Platón, le puso todo lo que se sabía hasta ese entonces y lo puso juntos para ver si esto de Dios cuadraba o no. Porque él no es que quería creer por creer. Quindi vedete, è importante che lui utilizza tutte queste categorie
categorie aristoteliche, platoniche, e andiamo a vedere come lo dimostra. Allora, la prima via si chiama ex modu. Ok? Allora, è una maniera molto intelligente che anche un meccanico, una persona materialistica può comprendere. Allora, che significa? Tutto ciò che si muove è mosso da un altro. Prendetevi un momento per capire questa affermazione. Tutto ciò che si muove è mosso da un altro. Che significa? Todo aquello que se mueve es movido por otro. Piénsenlo. ¿Han visto jamás algo que se mueve solo, sin causa? No. Todo aquello que se mueve es movido por otro. Quindi, siccome, perché, sería ya que, perché muovere significa trarre qualcosa dalla potenza all'atto. Y eso se lo digo incluso de física clásica. Esto es la típica cuestión causa-efecto que tenemos en las fuerzas físicas. Todos lo sabemos que a una fuerza corresponde a otra fuerza opuesta. ¿Se lo recuerdan? ¿Y qué más sabíamos? Sabíamos que, por ejemplo, esto es también el motivo por el cual algunos cuerpos puestos con cierta superficie pues pueden flotar en el agua. Y es la misma motivación por la que a cada causa consigue un efecto. Y todo esto es claro, lo sabemos en ciencia. Por lo tanto, la física clásica, la energía cinética, ¿se recuerdan la relación que hay entre la energía potencial y la energía cinética? Si se lo recuerdan, se lo recuerdo yo, son proporcionalmente invertidos, es decir, son, no sé si se dice así en español, que tienen una proporcionalidad inversa, ¿ok? Cuanta más sea la energía potencial, menor es la energía cinética. Cuanto más la energía cinética, es menor la energía potencial. ¿Cómo se le hace esto a un experimento? Si tú agarras en un plano inclinado una pelota, la pones y la dejas por efecto de la fuerza de gravedad, ¿qué pasa? Que la energía potencial de cuando estaba parada, inmueble, la bolita poco a poco acumula velocidad, siempre más. Lo ves incluso con un patinete en una bajada. Primero está en inercia, completamente parado. Luego lo dejas ir y poco a poco que se acumula energía y luego siempre más rápido. El patinete, ¿verdad? Acumula energía. ¿Por qué? Porque antes era energía potencial, es decir, en potencia, pero no hacía nada. Luego tú lo dejas y poco a poco esa energía potencial se transforma por efecto de la gravedad en energía cinética de movimiento. Entonces, todo esto es para que incluso a aquellos detractores como yo, porque yo era un detractor y un persecutor de los cristianos, pues la verdad es que incluso lo tenemos en física. Y eso por no hablar de física cuántica, para que se les diga, si alguien cree que los cristianos son tontos, pues, lo siento, pero son de los más inteligentes. Vamos a ver. Allora, quindi perché muovere significa trarre qualcosa dalla potenza all'atto? O sea, perché il mover significa trarre algo desde la potenza all'atto, es decir, energia potenziale se trasforma in energia di movimento. E niente può essere ridotto dalla potenza all'atto se non mediante un essere che è già in atto. Nel caso del patinete, io tengo che metterlo ahí e lo tengo che dejar, se no, él solo non se habría puesto ahí. Quindi, niente, nada, può essere riducido desde la potenza all'atto, se non mediante un ser che è già in atto. Sé que es difícil lo que estoy diciendo, porque eso son pensamientos complicados, pero en pocas palabras, es decir, que cada causa genera un efecto y cada efecto tiene un causante. Dunque, dice, è dunque impossibile che sotto il medesimo aspetto una cosa sia al tempo stesso movente e mossa. Es entonces imposible que bajo el medesimo aspecto, o sea, en la medesima en el mismo momento de espacio y tiempo, una cosa sea al mismo tiempo moviente, o sea, lo que causa el movimiento, y movida, que es la que prácticamente la someten al movimiento. O sea, que mueva sí misma. Es imposible que algo mueva a sí misma. Y se lo digo de otra forma. ¿Ustedes han nunca visto una piedra que se mueva sola? ¿Has visto una piedra que se mueve sola? No, no existe tal cosa. No puede la piedra contemporáneamente moverse a sí misma o mover a otra cosa. Pero sin embargo, si tú agarras una piedra, puedes agarrar otra piedra a la distancia
Y con una piedra que tú causante lanzas y ella se mueve, ella a su vez, por la energía cinética que le has tú transferido, puede mover otra piedra y una tercera piedra. Es lo que pasa con los coches. Tenemos un carburador que con combustión genera un movimiento. Tú pisas el acelerador, se ponen una increíble cantidad de engranajes en movimiento y el eje de la rueda se mueve. Pero todo es, alguien tiene que apretar el acelerador, si no, no se mueve el coche. Y entonces todos lo sabemos, nada se mueve solo, el coche no se mueve solo. ¿Entiendes? Y nadie, ningún acelerador se aprieta solo. Quindi questo è ovvio. E allora lui dice, incluso si fuéramos a ver todas las concatenaciones de causa-efectos al revés, al comienzo de la creación, pues, ¿qué fue lo que puso en movimiento todo? En algún momento tiene que haber alguien que tuvo que crear, ¿o no? Entonces, porque no es que solo esas piedras que una tiene la otra, una tiene la otra, pero ¿quién primero agarró la primera piedra? Allora, quindi, ora, dice, non si può procedere all'infinito, perché altrimenti non vi sarebbe un primo motore e di conseguenza nessun altro motore, perché i motori intermedi non muovono se non in quanto sono mossi dal primo motore. Guardate che è complicato. Dice, ora non si può procedere all'infinito, ora non si può procedere all'infinito, in questa logica, pensando che tutto si muova solo. Perché? Perché altrimenti non vi sarebbe un primo motore, perché di altra forma non avrebbe un primo motore. E di conseguenza nessun altro motore, e per conseguenza nessun altro motore. Perché i motori intermedi non muovono se non in quanto sono mossi dal primo motore. Perché i motori intermedios non muovono se non in quanto sono movidos por el primer motor. Ora, para que entiendan este pensamiento complicado, porque me doy cuenta que es complicado. Imagínense engranajes. ¿Se lo recuerdan los engranajes con los dientes? Entonces, imagínense un engranaje. Entonces, este es el primer engranaje. Digamos que este es el motor inicial. Este no hace nada, está bloqueado, pero si el primer motor inicial, si el primer engranaje pues, se mueve, haciendo así, este está inmueble, pero este se mueve, hace y lo mueve, ¿me entienden? Ahora, imagínense esta concatenación. Hay un primer motor que mueve los engranajes del segundo. Luego el segundo, obviamente, mueve también por efecto del engranaje del tercero y bla, 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 bla. Pero sin el primero, todo esto están ahí parados, no hacen nada. ¿Entienden? Allora, allora espero que si capisca. Dunque, è necessario arrivare ad un primo motore che non sia mosso da altri. Entonces, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por otros. E tutti riconoscono che esso è Dio. Y todos reconocen que ello es Dios. ¿Ok? Adesso voglio leggere qualche messaggio da parte vostra, perché chiaramente è molto complesso questo argomento, e poi possiamo leggere in maniera un po' più rapida le altre vie, perché adesso ci sono quattro vie che possiamo utilizzare per la dimostrazione di Dio. E mi dice Graziella, voi, tu Marco, stai muovendo le pietre. Ti rendi conto che Dio ti ha eletto per una missione? Grazie per questo. Graziella, grazie per le tue parole. Ti prego di pregare per me. Tu sei molto gentile e piena d'amore nei miei confronti. Che Dio ti ricompensi e ti benedica. Grazie per questo messaggio che mi dai. Il tentativo è certamente di aiutare i cuori e le anime verso la dignità, la libertà, la giustizia, l'amore e la fratellanza. Poi mi dice Letti, ciao Marco, un abbraccio. Andrea Marco, ringraziato e adorato sia il Signore. Lui conosce tutti noi. Lui ti ha, mamma pure tu l'hai scritto, lui ti ha eletto e ti ha riscattato dal cammino sbagliato, così come lui ha fatto con i discepoli. Ha scelto uomini semplici per predicare il suo Vangelo. Io ti ringrazio Andrea, anche umilmente. Credo che tutto lo fa il Signore, tutto lo fa Dio. E ti ringrazio tanto davvero. Saluto anche Gatto, buona giornata. Poi abbiamo anche Domenico, saluto speciale per Domenico che ci scrive dall'Italia. Poi mi dice Gisella, pure Mari, mi salutano con affetto. Poi mi dice Clara Luz, ciao Marco.
¿Me puedes aclarar la palabra purtroppo? Allora, purtroppo podemos darle diferentes significados según el contexto, pero purtroppo se puede decir lamentablemente, es como una forma de admitir que te gustaría que fuera diferente. Por ejemplo, purtroppo ho poco tiempo para enseñarvi questa meravigliosa tematica. O sea, lamentablemente no tengo suficiente tiempo para enseñar esta tematica apasionante. Quindi purtroppo è básicamente lamentablemente. Ok? Allora andiamo a vedere un altro messaggio. Saluto Patrizia, Fabio che dice Dio è con te. Mi ricordi la sacra teologia, Dio ti benedica, che Dio ci benedica e ci protegga tutti, veramente ne abbiamo bisogno. Maurizio, un saluto speciale anche per te, Sofia, Beatrice dice vengo in ritardo, non ti preoccupare. Betty dice c'è solo una verità, la supremazia di un essere superiore, Dio tutto potente, è effettivamente così. Poi mi dice grazie per la metafisica, Gom. Allora, vi faccio vedere quest'altra cosa. La seconda via che San Tommaso d'Aquino utilizzava per ponderare, comprendere, spiegare, analizzare la presenza ovvia e necessaria di Dio era ex causa. Quindi diceva, in tutte le cause efficienti, concatenate la prima è causa dell'intermedia e l'intermedia è causa dell'ultima. Questo è facile, no? En todas las causas eficientes, concadenadas, es decir, toda una encadenada a la otra, la primera es causa de la intermedia y la intermedia es causa de la última, ¿no? En cualquier sistema mecánico, en cualquier sistema causal, sabemos que en este procedimiento de causa-efecto hay un primer causante que propone a un segundo engranaje de luego mover un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto. Entonces, es por esto que incluso el amor, si lo vamos a ver, se puede expresar en una concadenación. Un acto de amor en una persona se puede repartir a muchas otras personas. Es lo que muchos sociólogos también han estudiado, por ejemplo, con respecto a la psicología comportamental o a la sociología en general. Por ejemplo, se ha estudiado que si una persona hace un acto de caridad, un acto de misericordia, un acto de amor desinteresado, puro, a una persona, posiblemente esa burbuja de efectos se vaya ahí aumentando y generando muchas buenas acciones, porque ¿cómo funciona? A lo mejor yo, digamos así, una persona que la llamamos Pedro hace una buena acción a una persona que la llamamos María. María, sorprendida de esto, en ese momento, ese día, que a lo mejor es un día muy gris y fuerte, de repente hace iluminada o sorprendida por este acto, a su vez un acto de caridad a un tercero, que luego también lo hace, es un profesor y ese día es diferente con sus alumnos y hay una clase de 15, 20 niños y esos niños también tienen un acto de caridad. Y a lo mejor este niño vuelve a casa y hace un acto de caridad al padre y ese padre a lo mejor es alguien como yo que tiene miles de personas en audiencia y hace un acto de caridad público. Y ahí un solo causante de bien transformó y creó mucho bien. Y efectivamente se puede ver. Por esto es que el Señor siempre nos dice que en una sola persona, si ya una sola alma se arrepiente, ora, se transforma, en ese alma hay el poder del Señor que puede transformar todo el universo. Y así no fue 2000 años atrás, no fue una sola persona, que claramente ahora sabemos ser una persona también divina, además de humana, pero no fue una sola persona que nos enseñó a amar, que nos dio propio la esencia completa y perfecta del amor, y fue luego a través de otros 12 seguidores de su amor, expandiéndolo a todo el mundo. Entonces, es increíble. De 1, 12, 24, 128 billones de personas. Allora, vediamo cosa mi dice Fernanda. Mi dice Marco, sono confusa sul concetto di fede. La speranza non è la stessa? Potresti aiutarmi? Mamma mia, questa è una domanda davvero complicata la tua, eh? Sono domande proprio complesse. Allora, vediamo un attimino. La speranza è quella attitudine, quella categoria, quel valore, quella
essenza che ti spinge a pensare o in alcuni casi sperare che il futuro potrà essere un futuro positivo, un futuro di ottimismo, un futuro di pienezza, plenitudine, pienezza. Quindi la speranza è l'attitudine, la coscienza, il desiderio di vedere un futuro migliore, no? Entonces, la esperanza però necessita un causante. Mira che increíble conexión que tenemos hoy con San Tomás de Aquino, ¿no? La esperanza no es causa. Eso es muy importante. Entonces, para tener la correcta correlación entre fe y esperanza, tenemos que ver quién causa qué. La esperanza. La esperanza, si no está basada en nada, sigue siendo esperanza. Por favor, coméntenme aquí, porque me gustaría muchísimo conocer vuestras opiniones. La esperanza, si no está basada en nada, ¿puede ser esperanza? A ver, yo vengo y te digo, mañana, querida Fernanda, vas a mudarte en una mansión y vas a vivir en el país de tus sueños y tendrás la mansión de tus sueños. Digo por decir, porque sé que no eres una persona materialística, digo para que se entienda el ejemplo, y mañana todos tus problemas se van prácticamente a solucionar. ¿Eso sería esperanza? ¿O sería magia? ¿O sería ilusión? ¿O sería mentir? La esperanza, para que sea verdaderamente esperanza, necesita una base sólida, necesita una verdad, necesita una existencia de conjuntos de factores que hagan que la esperanza sea real. La esperanza no es magia, la esperanza no es fantasía, la esperanza no es ilusionarse, la esperanza no es mentirse, la esperanza está basada en algo cierto. Y así lo clama San Pablo cuando dice que si nosotros no estuviéramos convencidos, seguros, ciertos testimonios oculares de haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitar de entre los muertos, nuestra esperanza sería falsa, sería vacía, nuestra fe no existiría. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los cristianos de verdad no son personas, bueno, los verdaderos cristianos, luego hay los falsos cristianos, que ya mezclan todo con nueva era y es ya como una moda. No, los verdaderos cristianos que conocen a su Dios son personas que realmente son de los más inteligentes, lógicos y claros, rotundos, porque el mismo San Pablo, uno de los padres fundadores, dice, bueno, nuestra fe está basada en algo motivado, absolutamente existido, real. Y de hecho, es el primero que clamó que la fe sería totalmente invalidada, porque ¿de qué esperanza puedes tener si Dios no ha superado la muerte? No habría ninguna esperanza. Entonces, la esperanza está puesta en algo sólido, en una roca de solidez, en evidencias, en absolutas posibilidades que sí, entonces hay motivos para tener la esperanza. Y la fe es la causa, en este caso, de la esperanza. Por ejemplo, los cristianos, ya que me haces una pregunta que a la vez es teológica y espiritual, la esperanza, para ser auténtica y no ser una falsedad que luego desvanece a la primera complejidad de la vida, necesita como causante la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la plataforma sobre la cual tienes derecho y sobre todo es lógico, no solo necesario, es lógico esperar. Es decir, es lógico tener esperanza. ¿Esperanza de dónde viene? Etimológicamente, a nivel filológico, que es el estudio del origen de las palabras. Prácticamente la palabra esperanza viene de esperar, tener expectativa, tener una válida, lógica, expectativa, razonada de que algo va a acontecer. Entonces, tener esperanza no es un acto así arbitrario en la nada porque pues, nos da por ilusionarse, por ilusionarnos o por mentirnos. No, la esperanza está sólidamente constituida y porque está razonada y es no solo probabilísticamente más probable, sino que es evidentemente lógico tener esa esperanza porque se basa en la fe, en este caso. Y la fe, en el específico la fe cristiana, está basada en evidencias, está basada en un conjunto de factores que nos permiten
Incluso los más escépticos, muy poca gente se ha pasado más de 24 años de su vida adulta, como hice yo, estudiando, intentando machacarse y sobre todo intentando negar a sí mismo que existiera Dios. Porque yo no quería, francamente. Quería ser mi propio Dios. Lo pido perdón a Dios, pero lo que pasó, tenía egolatría, tenía ganas de puro placer y descubrir todo tipo de libertad hasta llegar al libertinaje más completo. En un casi nihilismo, tanto que yo, por eso acuso ahora al hombre al que yo he sido, no completamente, pero sí en esos vicios que iban a ser fatales, porque el vicio principal era la doctrina que yo había esposado, la doctrina del relativismo, la doctrina del yo hago lo que me da la gana, porque tanto no hay una ley moral absoluta. Y para resumir, entonces, la fe produce esperanza, porque la fe está repuesta en algo sólido y certero. Entonces, para tú tener esperanza y para que las personas todas tengan esperanza, necesitan un motivo auténtico por lo que basar su esperanza en algo sólido. Si no, el corazón y el alma reconocen, digamos así, la insolvencia de esa esperanza, la incapacidad auténtica de relajar, de llevar paz, porque una esperanza vacía es una mentira y una ilusión mentirosa, pues te dura un poco y luego sencillamente desvanece el efecto de esa falsedad y te quedas con tus ansiedades, preocupaciones y con la realidad dura. Entonces, para que sea una esperanza sólida, verídica, una verdadera esperanza, tiene que ser basada en algo concreto. Y para el cristiano, la fe está por debajo de la esperanza, en sentido de que es su plataforma, porque la fe en italiano cristiano auténtico no es creer. La fe, como también dice San Pablo nuevamente, dice, ustedes cuando les preguntarán, tienen que dar los motivos de su fe. Tener fe no es tener magia, pensar que existe algo que no existe porque nos guste, o como yo pensaba, Dios me perdone, que los cristianos o los religiosos en general necesitaban una muleta porque no podían andar solos porque les daba miedo la vida. No, 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 es que la fe está basada en auténticas revelaciones de lógica, inteligencia, raciocinio, deducción, existencia, experiencia, empirismo, la ciencia misma, todo conlleva a que uno se dé cuenta de que Dios existe y que finalmente Dios es amor y que ese amor inmortal, incondicional, que trascende el tiempo, el espacio, que como se puede ver también en física cuántica, entre otras cosas, es aquella fuerza en la que puedes poner toda tu esperanza, porque esa esperanza está basada en la verdad. En la misma verdad que te hizo nacer y en la misma verdad que si tú así lo deseas, te va a recoger al momento de la muerte. Y por lo tanto, lo que parece final, lo que parece terminar, lo que parece muerte, para aquellos que conocen el amor, saben que el amor rescatará, que el amor sanará y que el amor prácticamente dará vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús nos lo enseñó, pero incluso si no lo hubieran conocido, porque yo no los he visto a Jesucristo, yo no he podido asistir 2000 años atrás, si eso fue cierto o no, pero he podido deducirlo con lógica, con empirismo, con no solo filosofía, con pensamientos altos y con mi propia vida y con todos los estudios que hay, incluso científicos, que Cristo claro que existió y que hizo lo que hizo, porque es obvio, es un hecho histórico, además de que simplemente incluso Dios siempre estuvo con nosotros, incluso antes de Cristo, solo fue su revelación más alta, incluso por los que menos tenían capacidad de elaborar información, para los más, digamos así, simples y humildes. Pero alguien que realmente se lo pone como un deseo de conocer la verdad te viene a buscar, la verdad se deja revelar, uno lo puede saber que Dios existe, uno lo entiende claro que es imposible científicamente y sobre todo imposible lógicamente venir de la nada. ¿Y cómo no venimos de la nada? Alguien que nos ama y su amor está escrito en cada página de la creación y en nuestros corazones, ahí está, ese mismo amor nos va a rescatar. No dejarías morir a tu hijo, ¿verdad? Y entonces tu hijo no morirá, porque el Creador no nos dejará morir.
Aquellos que queramos seguir en la eternidad con Él, pues Él nos va a dejar porque tanto nos ama. Y esto está claro, y nos vamos a reunir con las personas que amamos. Y las personas que pensamos haber perdido, no las hemos perdido, porque están ahí ahora mismo orando por nosotros y nos van a aceptar y dar la bienvenida cuando sea nuestro momento. Lo más importante es salvar nuestra alma. Lo más importante es conectar con ese amor. Lo más importante es reconocer aquella verdad. Dios nos dio el libre albedrío porque no quería sinvestítores, como que un dictador tuviera que manipular. El amor no se puede obligar y Dios quiso que fuera así porque solo un corazón verdaderamente enamorado puede responder al amor y no se podía obligar. ¿Qué relación terrible sería de abuso si alguien nos obligase a amar? No, solo en libertad podía crearse el amor y así ha sido. Y por esto el amor nos va a salvar y el amor es verdad y el amor es justicia y el amor es todo junto. Por lo tanto, tener fe es una cuestión puramente como intenta demostrar San Tomás de Aquino y lo hizo muy fácilmente, o como lo descubrí yo después, casi a los 40 años, pues la fe tiene una base lógico-racional muy obvia y objetiva, y la esperanza se pone por encima de la fe. Por lo tanto, hay prácticamente una construcción, y al fin y al cabo, todo se basa en una cuenta sobre la sangre preciosísima de Cristo, que es la demostración práctica del amor que nos tiene en vida todos los días. El sol sigue todos los días viniendo a nosotros, y somos malos, la verdad. Ni siquiera lo merecemos, pero si alguien ha sido madre o padre, sabe que a su hijo no lo va a dejar tirado, incluso si fuera malo. A lo mejor lo va a castigar duramente, pero con la intención de que pronto volverá, como en en el hijo pródigo. Entonces, esos son conceptos que, wow, no pensaba entrar tanto en lo profundo. Mira cómo, de hecho, típicamente queste conversaciones son un poco complejas, richiedono un'attenzione specifica. E probabilmente dovremmo parlarne in maniera molto più profonda in altri momenti. Io ti ringrazio tanto, Fernanda, perché mi hai risposto. Dici, io capisco perfettamente, grazie mille, Marco, e ti ringrazio tanto anche a te. Vediamo se c'è qualche altra domanda wow, su YouTube, tante domande. Graziella mi dice: quelli che seguono a un leader è perché hanno speranza in lui, anche se sei un tiranno, un dittatore, qui c'è la differenza. In chi depositiamo la nostra fede? Questa è una cosa molto importante, Graziella, effettivamente. Una cosa molto importante che vorrei poter affermare con chiarezza è che le persone che si autodefiniscono atee, le persone che credono nell'ateismo o le persone che credono nel materialismo, in definitiva, nella pratica, loro hanno degli dèi. Ellos creen en los dioses, solo que su dios en ocasiones el dinero, en ocasiones la egolatría, en ocasiones el futbolista que aman, el cantante famoso o la lujuria, tienen dioses. Son dioses falsos, no es el dios creador verdadero. Pero entonces no se dejen engañar. Yo decía ser ateo, pero tenía mis dioses y mi dios era yo. Entonces es una mentira que existan personas que no crean. Todo el mundo cree en algo, todo el mundo cree en algo. Miren cómo hablan de sus futbolistas, de sus, yo adoro el dinero, yo adoro aquella mujer, yo adoro hacer esto, hacer el otro. Esto es, son religiones, tantas cuanto hay personas. Entonces no se dejen engañar, sencillamente es como tú dices, ¿en quién ponen su fe? Allora, vediamo un attimino. Mi dice Graziella, l'amore è Cristo, l'amore è Gesù. Sono d'accordo. Marta dice, la speranza è per me come un futuro che è qualcosa che io desidero raggiungere. E poi mi dice Liliana, bellissimo miracolo che Dio fa nelle nostre vite per essersi manifestato, essersi fatto tanto reale. Non è solo dare grazie a Dio per Tan. Immenso miracolo. Dio ti benedica tanto, che Dio ti benedica anche a te. Sì, Dio si è rivelato a me e grazie a Dio veramente.
Un'allegria, dice Irene, ascoltarmi. Y saben por qué a esta hora de la directa ya hablo en español mucho más, porque bueno, típicamente en esta parte terminal, donde ya creo que hemos dado una buena hora del italiano, donde estamos hablando, se recuerdan, sí o no, lo pueden testificar, ¿eh? Si por la gente dice, tú hablas siempre en español. Hemos pasado casi los primeros 45 minutos solo y exclusivamente hablando puro, 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 puro italiano y incluso con cierta fluidez. Ahora, claro, cuando hay temas complicados también me gusta, porque yo hago esto también. Yo quiero que las personas conozcan, aparte del italiano, también la verdad. Y cuando a esta hora yo sé que los pocos que se quedan, porque son muchos menos, hemos quedado un tercio de los que hemos antes, son personas que típicamente quieren saber más de esto. Allora, io mi aiuto anche con la lingua spagnola. Hola, sono Mavi dall'Argentina, felice con la tua apertura mentale e la ricchezza dei temi in questa che ci stai spiegando. Grazie a te. Poi mi dice, Dio si sente nel nostro spirito, nel nostro essere. Lui si rivela effettivamente. Bellissimo messaggio di Dio, mi dice Marisa Andrea, saluto Amelia. Sto molto bene, grazie a Dio, molto molto bene. Poi un amico in Facebook dice grazie caro Marco per la tua grande dedicazione. E vediamo, Mari, forse mi ha scritto un messaggio in francese, qual per tu? Non lo so. Allora, se volete, noi possiamo brevemente terminare quest'ultima, in poche parole, io vi voglio spiegare queste cose perché se le leggiamo è infinito. Allora, facciamo così, faccio io una semplice analisi. Va bene? Allora, abbiamo detto, la prima via che viene a dimostrare l'esistenza di Dio perché esiste un primo motore, un motore iniziale, una causa di movimento che genera il movimento. Poi abbiamo la questione della causa e dell'effetto, cioè che ci deve essere necessariamente una causa iniziale che crea il resto delle conseguenze di effetto. E poi abbiamo quella che viene chiamata la terza via, ex contingentia. Cioè praticamente, e bevo un po' d'acqua, alcune cose nascono e finiscono, il che vuol dire che possono essere e non essere. Ora, è impossibile che cose di tal natura siano sempre state. Se dunque tutte le cose possono non esistere, in un dato momento niente ci fu della realtà. Ma se questo è vero, anche ora non esisterebbe niente. Perché ciò che non esiste non comincia ad esistere se non per qualcosa che è. Ora se lo spiego in spagnolo perché è super complicato, San Tommaso è un genio. È la verdad, si le gusta l'italiano, le gustará el San Tommaso. Se lo explico en pocas palabras en español, para que puedan, incluso también si aman a Cristo, si aman a Dios, si aman a la verdad, llámenlo como quieres, porque nosotros amamos la verdad, básicamente. El cristiano lo que ama es la verdad. Y creo que la verdad puede ser amada por cualquiera. Recuérdense, yo no soy el prototipo de la persona que se iba a la iglesia. Yo salí. Dios me perdone, pero tengo que decirlo para dar también testimonio. Yo salí escandalizado de la hipocresía de muchas personas que hacían el mal a pesar de, pues, hacer mucha fufa de su pertenencia a la iglesia y me salí prácticamente con rapidez, en plan, no quiero más nada saber de esto y puse todo en un cajón y lamentablemente incluso a toda la teología cristiana, porque dije, si es de ellos, no quiero nada saber. La verdad, lo siento que es así, pero por eso, de ateo, antirreligioso, anticristiano, imagínense, amando la verdad, pues, quien busca la verdad la obtiene, y la busca y la obtiene. Por lo tanto, no importa de qué religión tú de momento seas, no importa de qué, si incluso no crees, si tú amas a la verdad, si tú la buscas la verdad te hará libre. Y la verdad tiene nombre y apellido. Final de la historia, que la verdad era Jesucristo. Y yo le había prometido que jamás le seguiría porque estaba, quería ser a mi manera. Entonces, quiero decir que la verdad nos hace libres. Si tú amas a la verdad,
Por consecuencia, amarás el amor, amarás la justicia y tarde o temprano, pues, no importa cómo le estés llamando de momento, el amor, la verdad, la justicia, todo junto, tiene una personalidad única y perfecta, porque es un ser, es un ser. Y aquí San Tomás de Aquino lo está explicando muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto en italiano complicado? ¿Qué? Mira, esto, si se lo lee un italiano, puede que no lo entienda, te lo digo de verdad, si no tienes formación filosófica. Entonces, el punto es esto. Desde un punto de vista filosófico, metafísico, desde un punto de vista lógico, nosotros somos seres finitos. Todo lo que existe en la realidad es finito, es decir, sencillamente existe en un espacio, en un tiempo y carece en algún otro momento y se muere en otro momento. ¿Qué significa? Que lo que hoy es, mañana no es. De hecho, hemos visto morir mucha gente y en nuestro ámbito espacio-temporal ya no están. Entonces, ¿qué quiere decir San Tomás de Aquino? Que si el universo nada más se basara en algo concreto, materialístico, debido a su limitación, donde sencillamente hoy es y mañana no es, por la inconsistencia de esta existencia, llegaría un punto que volviendo al pasado, al comienzo, no quedaría nada. No habría nada. Y si no, y sin haber nada al comienzo, no habría nada ahora. En pocas palabras, por decirlo de forma muy mucho más simple, el Ferrari, si no tienes los materiales constituyentes del Ferrari, no los puedes construir. Entonces, alguien tiene que ir a minar el metal, tiene que ir a producir la plástica, que tiene que ir a producir el vidrio y los cauchos, y si no están ya preparados, tiene que ir a ver las materias primas y bla, 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 bla. Pero llega un punto en que, pues, este mundo, ¿quién lo creó? Nada existiría. Por lo tanto, cualquier ente o entidad que un día existe y luego otro día no existe porque es finito, es temporáneo, no podría producir todo esto. Porque si vamos a volver al comienzo de los tiempos, no habría nada. Y pues obviamente tiene que existir una entidad, una persona, un sujeto que nosotros llamamos Dios, que todas las culturas, en fin, llaman Dios, que es aquella entidad eterna que no necesitaba un comienzo ni un fin, porque siempre fue. Siempre es y siempre será. Tienen que pensarlo. Nosotros estamos en un espacio-tiempo específico. Para que tú puedas crear a personitas como nosotros que vivan en un conjunto espacio-temporal, implica que el mismísimo Dios reside más allá del tiempo y del espacio. Por eso yo sé que es complicado. Pero a las personas que dicen, la ciencia ha determinado que nosotros creemos ¿En qué creemos? ¿En que prácticamente la nada creó todo? Yo le digo, con todo respeto, tú la ciencia la conoces porque te has visto alguna vez Discovery Channel o porque alguna vez te has visto el sábado por la noche mientras estabas tomado alguna película de esa barata de cine ficción sobre el universo, que son todas cinematografía, nada de eso es real. Sencillamente es toda montaje a la computadora. No tenemos esas fotos no existen, son todas construidas por la NASA. Lo sí que tú sabes es sencillamente algo muy evidente, es decir, que tú existes en un dado espacio-temporal. No solo Dios creó, y por eso no le puedes ver, no es que creó solamente las personas, creó el espacio y creó el tiempo. Tienes que entender esto. Creó las dimensiones. Para tú tener un mundo, para tú tener personas, para tú tener animales, para tú tener todo esto que tenemos, no es que nada más creas las personas. Antes tiene que crear el contexto de existencia, que son los espacios, las dimensiones espaciales, y luego la dimensión temporal. Por lo tanto, Dios reside más allá del tiempo y del espacio. Por eso es algo que no nos cabe en la cabeza. Se lo hago de otra forma para que entiendan. Si ustedes agarran una pizarra o una hoja de papel para dibujar un triángulo o para dibujar un cuadrado y para incluso luego dibujar unas personitas en esa hoja blanca y ahora tienen un cuadrado y a lo mejor le hacen una casita y dibujan unas personitas, ustedes, los creadores, tienen necesariamente que existir afuera de la hoja de papel. Sería inútil que aquellas personcitas estuviesen intentando buscar al creador, al dibujador dentro de la hoja, porque ellos viven en una dimensión bidimensional, dos dimensiones.
lo largo y lo ancho. Y estarían como aplastados intentando ver solo líneas que no entienden nada y están buscando la hoja del papel al creador. Y el creador está ya marchándose para Tokio o haciendo el running en el parque. ¿Entienden por qué? Entiendo que sea difícil comprender la entidad de Dios, pero el creador existe. El creador existe. Y el simple hecho de que Dios exista es porque tú existes y yo existo. Y alguien nos ha creado. Tú no me has creado, yo no te he creado, alguien nos ha creado. Entonces, eso es, lo sé que es increíblemente, es de bobo, es fácil, pero no. Nos han hecho creer en todo tipo de magia, de tontería, de cosa absurda. Y cuando me di cuenta, después de tantos años, me digo, creo que me ha pasado. ¿Cómo puedo ser tan bobo? André mi dice, Giovanni 8:32, che è una delle frasi più belle, conoscerai la verità e la verità, ok, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Bellissimo. Mi vede Mari dall'Argentina, saluto Mabel, Fabio, abbiamo tanti amici Amelia. Se avete altre domande, se no altrimenti termino questa diretta. Poi c'è la quarta via, ex gradu perfectionis, che dice... Il grado maggiore o minore si attribuisce a diverse cose, secondo che si accostano di più o di meno ad alcunché di sommo e di assoluto. Cioè, significa che il grado maggiore o minore si attribuisce a las diferentes cosas según que se acerquen más o menos a algún nivel de grandiosidad suma o de absoluto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entre el blanco y el negro hay muchas matices. Pero definitivamente hay el blanco perfecto y el negro perfecto. Habría el gris, pero el gris, ¿cómo lo sabes? Lo sabes en comparación a blanco y al negro. Si no hubiera ni el blanco ni el negro, que son colores perfectos, plenos, redondos, no habría el gris. ¿Cómo lo relacionas? Otra cosa, el tamaño. Si hubiera una sola persona sobre la faz de la Tierra, sería inútil decir esa persona es alta o es baja, porque no habría método de referencia. Sería la única y pues, ¿qué importa? Alta, baja, es un concepto que no tiene sentido. Si hay, en cambio, más personas, ya uno puede definir este es más alto que el otro. Tiene que haber un término de referencia. Y Dios es el término de referencia perfecto, máximo, en todo grado y en todo nivel, y en toda circunstancia. Tanto que tú conoces la temperatura, pero la temperatura del calor o del frío la conoces porque hay términos de comparación. Entonces, hay un cero y luego por encima y por debajo. La misma cosa es con Dios. Y vamos a ver qué dice. Como dice Aristóteles, ciò che è massimo in quanto è vero è tale anche in quanto ente. Ora, ciò che è massimo in un dato genere è causa di tutti gli appartenenti a quel genere. Dunque, vi è qualche cosa che per tutti gli enti è causa dell'essere, della bontà e di qualsiasi perfezione. E questo chiamiamo Dio. In poche parole, che significa? Sempre cerco di risumere queste cose. Se io e te comprendiamo un poco di amore, significa che esiste la qualità perfetta dell'amore. Se io e te comprendiamo un po' di bontà, significa che esiste in maniera metafisica, in maniera trascendentale, la perfezione della bontà. In poche parole, qualsiasi qualità buona di amore, di dolcezza, di misericordia, di perdono, di bontà, di verità, tutte queste categorie necessitano necessariamente ispirarsi e praticamente amoldarse a lo que es la suma, ¿verdad? La suma, el sumo bien, el sumo amor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros, para incluso solo nada más tener la capacidad de pensar en términos de más o menos amor, significa que tiene que haber el máximo grado de amor, el máximo nivel de amor. Por ende, existe Dios, que es lo que nosotros llamamos ese máximo nivel de amor. Ese máximo, el hecho de que tú puedas pensar al mismo concepto de infinito significa que existe el infinito en términos de que trascende. Es muy evidente que debe de haber este nivel de expansión por el simple hecho de que tú lo comparas. Quinta vía, y hemos terminado.
Ex fine, alcune cose, le quali sono prive di conoscenza, cioè i corpi fisici, operano per un fine. Ora, ciò che è privo di intelligenza non tende al fine se non perché è diretto da un essere conoscitivo ed intelligente, come la freccia dall'arciere. Vi è dunque un qualche essere intelligente dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un fine. E quest'essere lo chiamiamo Dio. Nuovamente, questa è una cosa molto importante, possiamo comprendere l'essenza di Dio in termini di proposito, in termini di obiettivo, in termini di fine, in termini praticamente di semantica. Cioè, in poche parole, la nostra esistenza effettivamente ha un motivo d'essere, ha un obiettivo, ha un proposito. E allora lui chiaramente cosa fa? Tutte le cose che noi possiamo vedere, anche i corpi fisici, praticamente operano per un fine. Tu lo puoi vedere proprio, anche nel mondo animale, ma anche nel mondo naturale. Esiste sempre un obiettivo. Esiste un obiettivo, esiste un proposito. Per esempio, il gatto è creato per fare il gatto. Il gatto non fa il topo, il gatto non fa il topo, il gatto non fa l'uomo, il gatto fa il gatto, è creato per fare il gatto, l'albero fa l'albero. Non so se mi capite, esiste un proposito. L'albero, attraverso la fotosintesi clorofilliana, crea l'ossigeno, l'acqua serve per un proposito dell'acqua, il fuoco serve per il proposito del fuoco. E allora l'essere umano serve anche per un proposito. Però dice San Tommaso, se gli esseri che non hanno intelligenza hanno un proposito, ma non possono stabilirlo personalmente, come il corpo non ha un proposito trascendente, ha un proposito biologico, di sostegno, di supporto, ma sei tu, sono io che animano il corpo e che lo dirigono a una particolare, diciamo così, direzione, a un proposito, a un fine, a uno scopo. Nella stessa maniera, la creazione, noi, le nostre anime, tutto questo incredibile, meraviglioso scenario, dell'esistenza, chiaramente ha un proposito e questo proposito lo dirige Dio, lo dirige diciamo, il causante di questa creazione. E praticamente ha un proposito, e questo proposito chiaramente è proprio l'intelligenza che c'è dietro questa, diciamo così, questo fine, questa creazione ha un proposito chiaramente, e lo puoi vedere perché tutto ha un proposito. Ni tu ni io le dimos il proposito all'agua, ni tu ni io le dimos il proposito all'arbol, los encontramos así, già tenía un proposito, ¿quién se lo dio il proposito? Se lo dieron solos, vamos a ver. Si ni tú y yo a veces somos capaces de encontrar el propósito de nuestras vidas, ¿tú crees que el árbol habría podido solo determinar su propio propósito? ¿O el agua o el fuego habrían podido determinar su propio propósito si nos hubieran prácticamente designado desde el momento de la creación? Si tú y yo, que tanto inteligentes nos creemos, tenemos tanta dificultad en establecer el propósito de nuestra vida, y la gran mayoría de las personas son como títeres que son manipuladas por los grandes medios de comunicación para que piensen y hagan, y entonces, ¿cómo podemos realmente creer que el árbol, el gato, se lo dieron a sí mismos? No, claramente lo recibieron ese propósito. ¿Y quién establece el propósito de todo esto? Es Dios. Y entonces tiene que haber un propósito también para nosotros, solo hay que descubrirlo en función de la verdad, en función del amor, en función de la justicia. Y luego a otros se le pueden dar otro propósito, como yo hice en el pasado, pero eso no significa que sea cierto, no significa que sea natural y no significa que sea querido por el creador. Y habrá consecuencias como en todo. Para obrar el bien habrá consecuencias positivas, para obrar el mal habrá consecuencias negativas. Y esto se ve en todo. Si tú te vas, porque así lo decides, a tomar o yo me tomase un litro de gasolina, un litro de gasolina para coche, o me fuera a tomar un litro de líquido antihielo del motor del coche, yo voy a terminar mi vida, ¿verdad? No puedo decir que no lo sabía, no puedo decir que lo ignoraba, no puedo decir que yo creía que eso era la salvación o una curación para mi cuerpo.
Pasará lo que tiene que pasar, causa y efecto. La verdad no mira a nadie en la cara. Cada uno tiene la paga que se va buscando, ¿me entienden? Así será también con nuestra moralidad. Nosotros podemos claramente ser inmorales, pero habrá consecuencias ya en nuestra alma, en nuestro entorno, en nuestra sociedad y luego por la eternidad. Y yo se lo puedo decir para porque ves, y siento mucho ser duro, pero oye, a ver cómo se lo explico. Es muy duro lo que digo y lo digo con amor porque a mí me costó mucho aceptarlo. No creía en ello, jamás, me parecía un cuento de niños, pero no sé cómo decírselo. Por duro que sea, pues el infierno existe. El infierno existe y es para la eternidad. Y esto es lo más grave que he tenido que aceptar en mi vida. Y ha sido lo más complicado de entender. Y el mal existe. Y cada uno elige si quiere desposarse con el mal o desposarse con el bien. Y esa decisión se vuelve atadura por la eternidad, a menos que uno no se arrepienta y produzca un cambio en su vida. Y todos nosotros lo sabemos incluso porque tenemos un sentido de justicia, casi, casi natural, casi innato, casi, casi propio de nuestra conciencia, como si estuviera ahí, como cableado, conectado, enchufado desde que nacemos. Esto de la injusticia no la aguantamos, ¿verdad? Pues, imagínense Dios. Allora, io credo che oggi abbiamo fatto una diretta stupenda, incredibile, grandiosa. Io vi ringrazio tanto per le vostre gentili conversazioni, per le vostre risposte, per le vostre domande, per le vostre gentili considerazioni. E io voglio salutarvi rapidamente, siamo in fase di chiusura. Por favor, antes de leer vuestros mensajes y despedirnos, por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho a marcomisia.com para seguir el video curso gratuito de italiano. Así también me van a seguir mejor con el italiano, por favor, porque no voy a poder repetir todo en esas directas. Yo doy por cierto que ustedes ya hayan hecho este curso para tener las bases. También, si quieren conocer detalles sobre lo que está pasando en el mundo y conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres, vayan por favor a esta web. Y qué más decir, compartan esta directa, compartan este video, coméntenlo, denle like, suscríbanse al video, suscríbanse a YouTube, activen la campanita para recibir notificaciones y vean si pueden pegar esto en muros, compartirlo en el WhatsApp, en grupos, etc. Y adesso ci salutiamo. En italiano sería despedirnos, salutiamo. Dice, Marco, ti posso chiedere il favore di mandare i saluti ai bambini di oncologia? Mo oh, muchos te ven ahorita, pero no pueden escribir. Ahí está el hijo de una amiga. ¡Oh, qué maravilla! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo me gustaría poder conocer a estos niños fabulosos y maravillosos? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Ahora, a mí me gustaría poderles llamar por nombre uno por uno. La próxima vez, Fernanda, me tienes que decir sus nombres para yo saludarlo. Ahora, un saluto speciale da Marco direttamente dall'Italia per questi bambini stupendi, meravigliosi, che Dio li benedica e li protegga sempre. Mi raccomando, molta fede, molta speranza, molta forza. Quiero recordar a cada uno de esos niños que nos están siguiendo en este momento que a pesar de lo que parezca en este momento, y por duro que parezca lo que está pasando, Dios los ama de puro corazón. Y les diré otra cosa, que las cosas que yo he sufrido de pequeño, las cosas que he sufrido y he sufrido bastante, se lo tengo que decir, de pequeño, cuando era en la infancia, en la adolescencia, han sido la fortaleza de mi espíritu, han sido la escuela de mi alma, me han empoderado porque al superar esas dificultades y con fuerza y con fe, pues la vida transformó a raíz de tantas cosas duras que me proyectaron en otro ámbito espiritual porque me hice preguntas y es como, mira, les quiero decir esto, es como, ustedes son como espadas y les explico qué quiero decir. Miren, agarren una barra de metal. Una barra de metal, pues, ¿qué es eso? Pero a ustedes seguro que les gusta la espada, ¿no? Sobre todo a los chicos, seguro que les gusta la espada, los de ser guerreros. Imagínense una espada maravillosa, doble filo, que toda luminosa de un héroe. Pues,
Imagínense, ustedes son héroes. Pero lo que pasa es que antes, en la vida, a veces, uno cuando nace, como yo, cuando crecí, al comienzo, ¿qué era? Era una barra de metal, sin forma. Una barra de metal que era un poco inútil. Yo era un poco inútil, la verdad. Entonces, ¿qué hace el Señor a veces? ¿Y qué hace la vida en esos aspectos? Pero Dios no permite a veces que pasan cosas duras, también porque hay otras personas que hacen el mal y a veces pagamos las consecuencias. Yo lo he vivido y ustedes tal vez. Pero entonces, esas dificultades es como cuando la barra de metal, para transformarse en una espada luminosa y maravillosa y que sea súper útil y que defienda a otros, necesita ser pasada en el fuego a muchos grados, y eso, claro, no es divertido, es doloroso. Y luego con el martillo, pam, 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 pam. ¿Lo has visto en las películas nunca? Agarran esa barra de metal informe y le dan con el martillo en el calor, tan, 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 tan. Y luego, después, muchos golpes y mucho calor, y eso es sufrido, la verdad. Sale una espada guapísima, súper fuerte, de héroe para defender a todos los demás, y la fortaleza espiritual y la fortaleza de su alma. Entonces, ustedes ahora se están volviendo espadas, se están volviendo fuertes, tengan fe, y les aseguro que las cosas que ahora parecen duras se van a transformar en, digamos así, pequeñas. Señales de honra y de lucha y de que han superado cosas y se sentirán mucho más fuertes, con más crecimiento, con más fortaleza y más sabiduría. Así que yo les envío un fuerte abrazo de verdad. Me gustaría conocer sus nombres y a todos los niños, amigos de Fernanda, que ahora están mirando y que si no pueden escribir. Yo estoy con ustedes y hoy mismo voy a encargarme. Me gustaría, de hecho, que todos aquí, los que estamos aquí, los que pueden y quieren orar hoy mismo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre del Señor Santísimo y pidiendo también intercesión a su Santa Madre María la Virgen Santísima, recemos y oremos para que los niños, amigos de Fernanda, que ahora mismo están mirando este video y todos los niños que están en dificultad en ese momento puedan tener una sanación rápida, tanto en el cuerpo como en el alma y en el espíritu. Y nuestras oraciones serán escuchadas por Dios. Y recuerden que una oración de un niño pues trasciende y hace de verdad poner el corazón de Dios muy atento. Así que por favor, hagámoslo, ¿eh? Yo hoy lo voy a hacer y voy a dedicar el rosario de hoy a esos niños. Ok, y también al hijo de una amiga que está ahí. Un fuerte abrazo. Gracias de verdad, Fernanda. Poi, quindi salutiamo Liliana, che dice Marco, molto interessante, all'Argentina un abbraccio. Amen. A Fabiana, grazie. Grazie per il video e dal vivo, non di meno, ho imparato tanto sulla fede e la speranza. Marta, che piacere. Congratulazioni perché hai utilizzato non di meno, che è una parola complessa. Abbiamo anche Mabel che ci saluta con molto affetto. Mi dice poi nuovamente che tu abbia un benedetto e meraviglioso fine settimana. Grazie per il tuo tempo, grazie per le tue parole ai bambini dell'oncologia. Grazie Marco, un abbraccio. Mabel, mi raccomando, conto anche con le tue preghiere, sono fondamentali, veramente. Allora, salutiamo rapidamente a Patrizia, Mari, Mabel, salutiamo anche a Marisa, Andrea, Amelia, Vargas, gloria a Dio, e Tomasa. Tomasa, la prossima volta rispondo alla tua domanda, perché mi preguntaste che opinas della Bibbia. Eso es muy largo como para responderte, entonces si quieres otro día lo dedicamos a esta pregunta, vuélvala a hacer. Carmen, sí, questo era per avanzati. Por eso les digo, vayan a marcoicio.com para empezar con lo básico y luego con el intermedio, porque de esta forma me entenderán mejor. Saluto Fabio, Maurizio e tutti quelli che ho salutato prima. Andiamo rapidamente su YouTube. Nuovamente grazie Fernanda, Graciella, Letti, André, anche dall'Argentina per questi bambini. Meravigliosa classe di teologia, mi dice Graciella. Ringraziamo lo Spirito Santo che ci illumina e ci aiuta. Grazie, mi dice che darai il nome di questi bimbi. Salutali con molto affetto. Faccio mie le tue parole, dice Andrea. Siamo fortunati per aver conosciuto, oh, che carino sei, a Marco. Oltre ad insegnarci il buon italiano, lui ci condivide le grandi insegnamenti, le quali sono state
rivelate per lo Spirito Santo. Io ringrazio veramente lo Spirito Santo perché veramente ha fatto miracoli. Veramente sì. Elsa, buonasera. Ciao Andrea, un forte abbraccio anche a te. Grazie a Daimara, che dice, meraviglioso professore, vi ringrazio tanto, siete gentilissimi. Dice Fernanda, grazie Marco, una grande persona, il Signore Gesù Cristo ha posto, ha messo in te questo dono di aiutarci e insegnarci tanto. Ti voglio bene, anch'io ti voglio bene, Fernanda. Lo quiero decir de verdad, de corazón, yo les quiero mucho y no como antes, cuando decía, pensaba creer que sabía que era amar. No lo sabía, no lo sabía de verdad. Lo sabía de una forma como muy imperfecta, muy alejada de ciertas cosas, ¿sabes? Siempre tuve esta luz, este cariño, pero amar en Cristo es otra cosa. Y es difícil, se lo digo de verdad, es muy difícil, porque muchas veces amar de verdad significa destruir esa parte que se apega de la vida y en nosotros mismos. Es como el ego que quiere. El ego es muy usado por el enemigo para intentar destrozar el amor, pero el amor es más fuerte y me da mucha ilusión y fuerza saber que somos todos hijos del mismo padre y esto, ese amor nos va a salvar y tenemos piedra y fundamento de nuestro corazón, de nuestro amor, de la verdad, de nuestra existencia, de nuestra inmortalidad, aquel que nunca jamás nos podría traicionar. Es imposible. Fiel, perfecto, leal, el mismo amor, el creador, Jesucristo. Y esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Las esperanzas están en él y solo en él. Yo no soy capaz de nada. Yo soy un desastre. Verdaderamente, soy un desastre. Soy un desastre. Entonces, verdaderamente, la gloria a Dios, porque soy un desastre. Dice Lisette, prego per ogni bambina e per Fernando e Marco. Marco, grazie per questa profonda diretta. Grazie. Selomit, Dio ti benedica grandemente. Grazie a tutti quanti. Che Dio vi benedica. Veramente, saluto anche Marta, Carmen, Clara, Graziella nuovamente, Liliana, Irene, Letti, Gatto, Domenico, tutti quanti, Igibram, Rai, Ibram. Io vi ringrazio tanto. Mi raccomando, se avete trovato utile questa diretta, condividetela. Adesso andiamo a cenare, sono le 7:30, quindi possiamo mangiare una buona pizza preparata magari in casa. E io vi do un forte abbraccio, mi raccomando, ricordatevi sempre che la luce, l'amore, la verità, la giustizia vincono, trionfano sempre, il bene trionfa sempre. È solo una questione di tempo. Ma soprattutto, se il bene, l'amore, la luce, la giustizia, la verità trionfano in tuo corazon, già. Eso fue el triunfo, ya es todo lo que es esto. Esto es un gran escenario en el que decidimos si amar o no. Y como Dios no podía obligarnos y ni quería, este escenario nos puso en el acto práctico de poder determinar con libertad si queríamos responder a ese llamado de amor o no. Porque el amor no sería amor si fuera nada más obligado o simple, o superficial, o falso, o extorsionado. Entonces, todo esto que pasa es para que uno, como ese barra de metal que dije antes, se ponga a prueba en el fuego y en las dificultades para ver de qué madera estamos hechos. ¿Cuál es la esencia detrás de nuestro corazón? Si nos inclinamos hacia el mal, hacia el resentimiento, hacia la culpabilidad, hacia el prejuicio, la maldad, el terror, el miedo, lo que es la violencia, o si estamos hacia el amor, el perdón, la justicia de Dios y hacer el bien y la luz y
Y todo esto es. Es todo eso. Y Dios es tan inmenso y tan perfecto que si nosotros ahora mismo podemos hacer estos videojuegos, que son videojuegos bastante impactantes, pero la historia bastante decadente de esos videojuegos que juegan los niños hoy, Dios, que es Dios, tenía que hacer algo tan increíble, tan totalmente increíble, y dejarnos tanta libertad para que el amor fuera cierto, si así lo queremos, y fuera nuestro deseo anhelar al Señor, que las personas pudieran, tanto que era inmenso y perfecto, cuestionarse si efectivamente la creación no fuera todo lo que existe. Porque esto es la prueba definitiva. Esta creación, este llamado universo, es tan increíble, y ahí reside la complicación, de que muchos dicen, este universo es infinito. ¿Será que la creación es en sí mismo un Dios? Ahí está. Pero no. La creación es nada más una pequeña pizca de una muestra pequeña de la inmensa, inconmensurable, infinita, absoluta, total genialidad de Dios, que hizo todo esto porque nos amaba y porque quería que creciéramos y porque quería, al fin y al cabo, tener una relación de amor con nosotros. Quería estar en nuestra compañía y amarnos. Pero no podía hacerlo. En plan, obligando, ¿quién va a amar a un dictador? ¿Quién va a amar a alguien que te extorsione el amor? O que incluso, se los digo de corazón, ¿sería amor si un ser infinito, totalmente poderoso, inmenso, absoluto, mostrando todos sus músculos y su poder, te dijera, ¿me amas? Yo me imagino ya a todos los hipócritas, los falsos, o incluso los que tienen miedo nada más, sí, sí, o los que tienen oportunismo y que quieren beneficio, pero, sí, yo te amo. No hacen esto con los dictadores, no hacen esto con los futbolistas famosos, ¿y qué les dan? Nada, nada. Entonces Dios no quería esa raza de falso amor, o complacencia falsa, o conveniencia, oportunismo, o falsedad. Entonces tenía que hacer todo esto de una forma en que las personas, si fueran a decidir el amor, era realmente una decisión complicada, autodeterminada, en pleno libre albedrío, y que claramente dijera, yo decido el amor, no porque esté obligado, y no porque sea más conveniente. De hecho, amar en este mundo es complicado más que no dejarse medio extasiado con un porro, por así decirlo, en un sofá mirando Netflix, mientras uno llama a un número de pervertidos para tener atenciones especiales de lujuria, ¿me entienden? No. Ser un buen padre es duro. Ser una buena madre es duro. Amar es difícil. Pero oye, a quien ama de verdad y lo hace con este nivel de amor sincero, siguiendo al Señor, aún si el Señor no viene con toda su evidencia porque quiere ponernos a prueba, ¿cuánto premio, cuánto triunfo habrá por la eternidad cuando habrá seleccionado los suyos, que serán de puro amor? Todos sabemos en esta vida, y así también lo entendemos por la otra, que todo lo bueno tiene un sacrificio detrás. Entonces, el premio del amor será el mismo y perfecto amor. Y todo lo que queremos es amor inconmensurable y perfecto de Dios, y con Dios todo lo tendremos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces, vale la pena un poco de esfuerzo, ¿no creen? Bueno, yo creo que he hablado demasiado. Yo les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Saludo. ¡Oh! Tengo que hacer un saludo especial, ya que hemos terminado con nuestra clase en italiano. Luego nos fuimos a hablar de cosas más altas. Quiero hacer un saludo especial a una mujer
que mucho está trabajando, defendiendo la verdad, defendiendo la justicia, defendiendo el amor. Quiero hacer un público saludo a esta mujer, Ethel o Ethel, según como me enseñes a pronunciarlo, creo que Ethel, porque es una persona absolutamente una luchadora, una persona muy valiente que está haciendo todo lo que puede para compartir la verdad, defenderla, y que Dios te bendiga y te proteja de él, de verdad. Mucha fuerza, y saludo a Patricia y saludo a Elizabeth, que me hizo un mensaje muy, muy, muy hermoso, de verdad. Lo quiero compartir porque vean el amor de Dios. Hay ragione, imparerò ad amare, fare il bene, il perdono e perdonare, amare senza aspettare, comprendere. Mi è piaciuto molto il video, grazie mille, ti voglio bene, grazie, la tua parola nel mio cuore, Dio è amore. Dio è amore, che Dio ti benedica, Elizabeth, ti voglio tanto bene, un forte abbraccio. Si me necesitan también, recuerden que tengo el Telegram, lo pueden encontrar, siempre con mi nombre y apellido, Marco Nisida, y porque si hay necesidades también espirituales, la verdad es que con mucho gusto y de forma obviamente gratuita, pues cuenten conmigo, y cualquier cosa, estamos en contacto, ¿ok? Un forte abbraccio a tutti, que Dio vi benedica, saluto a tutti quanti gli amici anche su YouTube, grazie per la vostra partecipazione. Quiero decir que este espacio no sería posible sin ustedes, sobre todo con aquellos valientes y aquellas valientes que me soportan en el sentido pleno del término, ¿no? Que me aguantan en estas directas tan largas y me acompañan hasta el fin. De verdad, gracias, gracias y gracias de corazón. Que Dios me los bendiga y los proteja a todos, y nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Chao, y voglio bene, arrivederci. Passate un buon fine settimana in compagnia delle persone che amate, magari poi con una canzone, facciamo quella di Con te partirò.